Aquí estamos, no estamos aquí de Hola, visita. hola. ¿Cómo estás, Tevin? Me escucho. ¿Me escuchas? Oh, Yo sí te escucho, tengo un no sé si problema nos yo. están escuchando los demás. Chinga. Entrando y no me escucho, mano. ¿Tú me escuchas a mí ya o no? Deja ver qué pasó por aquí. Voy y regreso. No entiendo qué pasó. Que nos diga la banda si nos están escuchando o no. Dale, Espérenme Tevin. tantito. Órale. ¿Cómo están? Espero que me estén escuchando ustedes. Y si es así, díganme, sí se escucha, cabrón, ¿no? Y aquí estamos. Una semana más, aquí traemos varios temas importantes de los cuales queremos platicar con ustedes. Además, vamos a hacer una revelación importante sobre Operación Bolívar. Ya está aquí mi amigo Logan también. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Vamos, Jake. Bien, bien, aquí tuvimos unos Es una problemas con el chamarrita audio. porque hace un chingo de frío, caca. Sí. Acércate más para que no estemos tan. ¿Cómo estás, amigo Logan? Bien, contento. Pues acá viendo cómo poco a poco la campaña sigue creciendo. Y bueno, pues con un montón de pendientes, de cosas que traemos. Ya quiero que empiece el otro año por todo lo que se viene. Espero que haya un chingo de eventos, espero que se muevan muchos libros, espero llegar a un chingo de nuevos lectores. Y bueno, pues un poco el sentimiento general del año nuevo, ¿no? Del fin de año que de repente, en la mayoría de las personas como que es como un nuevo ciclo, una nueva oportunidad, aunque la mayoría de los pinches propósitos de Año Nuevo nunca se cumplen, pero al final en nuestro caso la neta es que traemos una inercia y una planeación bien cabrona que bueno, pues pues va a detonar muy cabrón el año que viene, ¿no? Cuidémonos un chingo por el tema este de la pandemia, de la Omicron. Y yo la verdad sí creo que en enero el semáforo va a valer madre otra vez. Pero no creo que sea tan dramático como el año pasado, ya que pues mucha gente ya se vacunó y eso es un paro. Pues nada Sí, sí, más sí. ahorita el tema importante es pues ya no tanto el COVID, sino es también el asunto de cada individuo pues tiene que estar bien, ¿no? El azúcar, la presión, pues todo eso que finalmente, desafortunadamente, en México, pues somos primer lugar en varios de esos departamentos, ¿no? En obesidad infantil, en varios cosas que tienen que ver con la mala salud. Y bueno, pues cuando se combina con el COVID, pues es lo que está cabrón, ¿no? Y ahorita, pues es lo que, pues realmente eso serían las personas de riesgo, ¿no? Sí, está muy cabrón eso, amigo. Pues vamos a ver cómo va. Yo también, a mí me gusta mucho cuando cierra el año, porque justo es como lo mencionas, sí lo veo como un fin de un ciclo, aunque pues la inercia que mencionas, pues que traemos, pues tenemos mucho trabajo, pero sí es como, órale, ya, se va esto, a lo que sigue, ¿no? Fíjate que yo cuando trabajo en algún proyecto, y en general, sí, por ejemplo, acostumbro a que termino, limpio mi área de trabajo, ya sea mi escritorio o mi escritorio de mi computadora. O sea, normalmente cuando estoy trabajando, tengo un chorro de cosas de que fui ocupando a lo largo de cierto trabajo. Termino y es así de que ya, la chingada. O sea, nada más que el proyecto salga y que esté bien, ya, vámonos a la basura. Vámonos aquí, vamos a acomodar, a sacudir y a lo que sigue. Y sí siento que ayuda bastante al rollo de la chamba. ¿Qué pasó, Tevin? A ver, Hola, háblanos. ahora Que sí nos sí. escuchaban. Es El que que no nos justamente escuchaba eras cuando tú. entró, no sé qué hizo, como que algo se desconfiguró y ya no escuchaba nada y le picaba y le movía. Y dije, no, esto es problema del navegador y ya cerré todo y volví a abrirlo y ya. Ya estamos. Muy bien, Sí. pues sí, pues estamos hablando aquí de lo que implica para mucha gente el fin de año, lo que implica para la fortaleza, pues finalmente es una pausa para todo lo que viene, todo lo que tenemos platicado y planeado, que no es poca cosa. Y bueno, pues de entrada es todo lo que tiene que ver
con Operación Bolívar, todo lo que tiene que ver con lo que sigue a Operación Bolívar, todo lo que tiene que ver con este, pues con nuestros libros nuevos, con los eventos nuevos, este, y bueno, pues ahí uno que otro proyecto que pronto les platicaremos. Y pues la verdad es que ya este, fue un año bien complicado para nosotros, ¿no? Bien complicado en términos de tantas cosas que tenemos que hacer, que armar los planes, darnos el tiempo, pues no estuvo fácil. Los eventos que tuvimos nos fue a toda madre, los agradecimos, pero es oficial, estamos absolutamente fuera de forma en lo que a eventos se refiere. Nos cansamos bien rápido, pero bueno, pues, pues finalmente se agarra otra vez el ritmo. Y pues yo espero, de verdad, yo el año que viene espero superar las 20 fechas, 21 fechas que tuvimos en la gira, no estamos aquí de visita. Y bueno, pues, pues eso, eso va a implicar mucho, mucho trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues esperemos que esto se empiece a componer. La verdad es que esto, este regreso a los eventos estuvo, ha estado bastante bien. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa los siguientes meses con todo esto. ¡No, Tevin! ¡No te duermas, Tevin! ¡Hey! ¡Me duermo, me duermo! Ya estamos, ¿sí? Muy bien, la pestañita furtiva. No, está bien, se va. Un saludo, saludos, Enrique. El rostro. Enrique el rostro, saludos. Sí, sí, sí. Pues, ¿qué onda, amigos? Pues vamos a platicar varias cosas porque tenemos mucho, mucho que decir, ¿no? Uh-huh. Este, sí, mucha, mucha carnita traemos hoy. Pues, este, bueno, el otro día, pues vamos a empezar con la, con las malas noticias primero, ¿no, amigos? Que eso sí es, este, pues no está chido, pero pues, este, no podemos no dejarlo de mencionar. En el fin de semana, una de las compañeras falleció, Berenice Prieto, Yashui Wildspawn, una compañera que, bueno, yo la conocí cuando estuvo trabajando con los compañeros de Kokoro, estuvo ahí, yo creo que estuvo 2 años, bueno, no sé cuánto tiempo estuvo en Kokoro, pero yo la conocí por ahí de 2016, y ya para 2018, me parece que ya estaba fuera de Kokoro, hizo por ahí un proyecto que ella escribió, y después la vi un rato con los Dune y por ahí andaba, y la última vez que la vimos fue, recuerdo, fue en la Feria del Libro del Zócalo, que tuvo una presentación después de nosotros en el mismo foro, donde se dio lo de Fuego Lento, íbamos bajando y ellas iban subiendo para presentar ahí sus proyectos, ¿no? Y pues esta noticia ahí tremenda, ¿no? El fin de semana, amigos. ¿Cómo lo vieron? Pues complicado, difícil, porque pues que se vaya alguien que llegaste a convivir ahí en los eventos y que de la noche a la mañana pues veas esa noticia en Facebook, que es ahora donde pues te enteras de todas las noticias en cuanto a amigos, familiares. Ay, sí. Se siente feo, ¿no? Fuerte. Pues sí, sobre todo que era, pues era una persona joven, ¿no? O sea, era una persona joven, era una persona muy trabajadora, ¿no? La verdad es que yo no leí realmente ninguno de sus cómics, pero sí me parece que, pues que le metía duro al trabajo, era, este, pues finalmente, este, el verbo cocorear, ¿no? En algún momento, este, sí. Con algunos ajustes lo implementamos muchos, ¿no? O sea, este, ver cómo vendían, ver sus técnicas, sus tácticas de venta, todo eso, pues me parece que al final, este, tiene un poco que ver con el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Este, y bueno, pues, está fuerte porque pues es una persona que saludabas en los eventos, que como dices, el día que bajamos de la presentación de Fuego Lento, pues ellas subieron a dar la charla que iban a dar ahí en la fila del Zócalo,
Entonces, pues el medio del cómic es muy pequeño, ¿no? No somos realmente muchos, y si bien no era que departiéramos con ella, no teníamos realmente una relación muy cercana, al final, pues era parte del gremio, y pues sí impactan este tipo de notas, este tipo de noticias malas, y pues todo eso finalmente nos hace afinar nuestra perspectiva, ¿no? El asunto de no estamos aquí de visita, pues finalmente tiene mucho que ver con esto que de repente pasa, ¿no? Entonces, en algún momento nos va a pasar, le va a pasar a gente más cercana, y bueno, pues en lo que pasa, pues hay que ponerse a hacer lo que tenemos que hacer, pues justamente para estar lo mejor posible, ¿no? Entonces, pues sí está gacho, pero pues realmente no sabemos más de eso, ¿no? No sabemos que murió, no sabemos las condiciones, no sabemos realmente nada, y me parece que al final, pues eso es al menos lo que yo pienso lo más importante, ¿no? Porque así es. Finalmente, si fue un accidente, si fue una enfermedad o si fue lo que sea, pues realmente no suma al hecho de que pues finalmente ya partió y sus seres queridos seguramente pues no la están pasando nada bien. Son fechas complicadas, ¿no? O sea, esta semana es Navidad y pues todos los planes que tenía su familia seguramente pues no está chido sus amigos, ¿no? Entonces, pues al final esto no hace más que uno aprecie más el tiempo y la vida que uno tiene y pues a seguir trabajando. Sí, pues una pena y pues un abrazo para todos sus amigos, para toda su familia. Pues descansa en paz, ¿no? La compañera Berenice Prieto. ¿No, amigos? Sí, que le vaya toda madre a donde quiera que vaya a roquear. Eso. Pues así las cosas, ¿sí? ¿Está bien? Sí, no, nuestras más sinceras condolencias y pues a continuar mientras tenemos vida, pues a seguirle y a pasar a temas un poco más agradables. Así es, pues vámonos. Que es horrible, ¿eh? Que luego compartamos aquí cosas así, pero pues creo que es importante, ¿eh? O sea, darle su espacio. Sí, claro. O sea, al final, por ejemplo, este rollo de que nos vamos topando con varios compañeros en los eventos, ¿no? Y de repente puede haber ahí, oye, te encargo tantito mi stand, te encargo tantito mi mesa, o que te apoyan, o lo contrario, ¿no? Que ya te están tapando eso, pues al final se va dando la convivencia de una u otra forma, pero pues al final, o sea, yo creo que sí, al final, pues vamos aprendiendo a que tenemos que convivir entre todos y apoyarnos, ¿no? Sobre todo en muchos eventos me ha tocado ver cómo cierran filas en cuanto al apoyo que se da en ese momento en el evento, ¿no? Y que pues se da esa camaradería ahí de un apoyo interesante. Pero bueno, pues ahí está, amigos. Sí, pues vamos sí. Vamos a lo siguiente, amigos, ¿no? Que nos enteramos también el fin de semana que hay un nuevo cómic de Milo Sketch. Así es. Dale, Tevin. Sí, tenemos ya nuevo cómic de Milo Sketch que ya lo está promocionando, ¿no? Entre colinas cubiertas de plata. Es una novela gráfica muy bonita, ¿no? Tiene un valor de 200 pesos y desde la portada pues podemos ver que ya está muy marcado ese genial estilo que te atrapa, ¿no? Nosotros somos afortunados de tener una obra acá con pura pinche fortaleza cómics, que recordemos que Milo es uno de nuestros ganadores de novela gráfica de pura pinche fortaleza cómics, y su portada ha roqueado desde que ha salido, ¿no? O sea, te invita a ver el interior desde las portadas. Milo sabe transmitir mensajes y creo que eso es bien importante, no solamente son bonitas o de adorno,
sino desde la que tenemos por acá, ¿no? Donde migran las aves, y ahora aquí, entre colinas cubiertas de plata, ya estás viendo que el contenido va a estar increíble, ¿no? Está hablando de la realidad, está hablando de un montón de detalles que dices, ¡ah, no manches! Yo sí quiero leer ese cómic, ¿no? ¿Cómo lo ven, amigos? Sí, pues es un cómic de 100 páginas, a color, es pequeñito, de 15 por 15, y bueno, pues, más allá de la obra, que en realidad se ve bien, aunque pues realmente no la hemos leído, algo bien importante es que un camarada que se puso a trabajar, se ganó el premio de novela gráfica, está distribuyendo sus libros que se ganó, los está vendiendo, fue finalista, me parece que también en Secuenciarte de Pixelatl, y bueno, pues ahorita con los camaradas de Periferia Press, de los cuales hablamos hace ya algún tiempo cuando hablamos de editoriales de cómic mexicano, bueno, pues está sacando este trabajo. Entonces, finalmente eso es algo que desde la concepción de nuestro concurso de novela gráfica, pues queríamos detonar, ¿no? Y el hecho de que Milo Sketch esté volteando y viendo y cómo se posiciona, pues me parece que es algo muy importante, ¿no? Entonces, la verdad, está bien padre que en este caso Periferia Press lo haya publicado. Me parece que están entrando aquí a una onda on demand. Así es. Es decir, me parece muy interesante el esquema. O sea, Periferia va a salir bajo el sello Periferia Press, pero no hay muchos libros impresos. No tiraron 500, 1000, 2000, sino que si alguien lo quiere, lo compra, se lo imprimen y se lo mandan, ¿no? Entonces, me parece que ese modelo de negocio, pues finalmente es un modelo más, es un modelo que Amazon ya tiene en algunos países, y bueno, pues esperemos que le funcione bien a Periferia Press, a los autores que publica, y bueno, pues en este caso, a nuestro Milo Sketch. Sí, que le vaya muy bien, y pues muy interesante su modelo de Jonathan Rosas, de quien está detrás de Periferia Press, pues mucho éxito. Se ve que le ha ido bien, y pues bueno, estuvo chido que hicieron como el lanzamiento de un chingo de títulos, ¿no? De su... o sea, como que al mismo tiempo lanzaron, como que relanzaron la tienda de Periferia Press junto con todos los nuevos títulos de varios autores. Entonces, yo creo que les va a ir bastante bien, ¿no? Vayan y póngales en Facebook que lo vieron aquí primero, antes que en ningún otro lado, ¿no? Y echan un ojito, porque sí está increíble. O sea, ahí justamente en Periferia hay un previo de algunas páginas, por si no conoces el interior, y otra vez es un gran cómic que en esta ocasión tampoco trae globos de diálogo, ¿no? Toda la narrativa se va haciendo con el arte secuencial, y que se me hace increíble. Creo que ya tiene su estilo muy definido, ¿no? Milo, en cuanto a con el color, con este tipo de contar historias de este tipo, ¿no? Entonces, incluso hasta el nombre, ¿no? Siempre son como frases entre colinas cubiertas de plata y donde migran las aves, ya es como su estilo, ¿no? Muy, muy marcadito. Sí, pues que le vaya muy bien a Millo y a todo Periferia Press, que les vaya chingón, ¿no, amigos? Total de acuerdo. Sale, pues ¿Y cómo vamos con Operación Bolívar? ¿Qué ibas a decir, Tevin? Justo, vámonos a la campaña. ¿Cómo va Operación Bolívar, amigos? ¿Cómo han visto el movimiento de Operación Bolívar? Pues, muy bien, pero a mí me encantaría que pues nombráramos en un ratito a todos los backers, ¿no? Que ya son bastantes. Ahí estamos ya entrando a la página de Kickstarter, ¿no? Ya llevamos 138,259 pesos.
con 235 backers. Faltan 14 días, ¿no? Estamos emocionados porque todavía lo que viene, queremos llegar a una nueva meta que creo que es bien importante, sobre todo pues para seguir haciendo realidad todas estas ideas que traemos detrás del proyecto de Operación Bolívar, ¿no? Como saben, desde la semana, perdón, de la semana pasada que estuvimos anunciando pues nuevas recompensas, hoy vamos a anunciar otra, en un momento les vamos a anunciar qué viene, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo han visto la campaña? ¿Cómo va? Sí, no, pues bastante bien, o sea, finalmente llegamos relativamente rápido a la meta que nos pusimos. Ya se han desbloqueado dos recompensas adicionales, una fueron las 8 páginas que justo el jueves tenemos una sesión con el maestro Clement para definir bien qué va a ir en esas 8 páginas. La verdad es que las ideas de lo que tenemos en torno a lo que se va a hacer con ellas, pues me parece que están interesantes, creo que les van a gustar. Y bueno, pues el asunto de las dos portadas, ¿no?, que se liberó recién la semana pasada, y bueno, pues ya hay varias personas que están solicitando su portada doble, ¿no? Recordemos que hay dos recompensas nuevas, una con los dos Operación Bolívar y el libro digital, así Billy Villano, en 500 pesos, y otra con las dos portadas, con el libro digital y con el crédito en el libro. Todos los que ordenen este paquete, pues van a tener el crédito en el libro, y bueno, pues van a tener las dos copias firmadas por Edgar Clement. Y bueno, pues ya hay varias personas que están cambiando sus paquetes a estos. Si ustedes donaron menos de 600 pesos y quieren cambiarlo a esta recompensa, ahí en Kickstarter directo se puede sin mayor problema. Si donaron más que esto y de repente quieren la otra portada, eligieron una recompensa diferente que obviamente no contempla la posibilidad de tener las dos portadas. Cuando termine la campaña les vamos a mandar un cuestionario por varias razones. Una de ellas justamente va a ser si quieren un ejemplar de con la otra portada que les falte, bueno, pues van a tener la posibilidad al mismo costo que está en la campaña, aunque ya haya terminado, ¿no, amigos? Así es, así uh-huh. es. Entonces, pues creo que está muy bien, ¿no? El precio me parece espectacular en cualquiera de los casos, o sea, llevarse los dos libros por 500 pesos, teniendo en cuenta que va a costar el libro ya cuando salga a la venta 400, 450 pesos. Entonces, me parece que es una gran oportunidad de hacerse de las dos portadas, además, ¿no? Eso está padre. Creo que el trabajo lo compartimos. ¿Cuándo liberamos esto? ¿El jueves? La semana pasada, el jueves. El jueves mostramos ya la portada nueva. Y sí, creo que es un gran trabajo, tanto del maestro Edgar Clement en los lápices como de Tevin en el color. Sí se ve súper chingón, ¿no? Y ya queremos esos libros, tenerlos aquí en nuestras manos. Y tu diseño, porque yo creo que es muy importante, ¿eh? O sea, recuerden, amigos, que tanto para consumir como para crear, el diseño es fundamental. O sea, yo creo que sí. Oh, sí, porque, sí, sí. Porque, por ejemplo, a mí, soy diseñador, pero soy más ilustrador, y a mí todavía me cuesta, obviamente, en el diseño editorial, saber acomodar las jerarquías, ¿no? Dónde quedan los mejores pesos, y llegas tú y pum, 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 ¡ah, no manches! Increíble. Entonces, creo que, y son detalles que a veces uno no ve, pero pues ya pulidos y finos después de tantos años de que fuiste director de arte, y más aparte, pues, tus obras, pues, ahí, aquí está el reflejo del trabajo, ¿no?, que hemos querido hacer. No, pues, muchas gracias.
dejemos de chuparnos los pitos y vamos a leernos a los Backers. ¿Qué les parece, amigos? Vamos a los Backers. Ok, voy a tomar un poco de aire porque sí son un chingo. A ver, vamos a ver. De hecho, son 5 páginas de Backers. Y ahí les va. Muchas, muchas gracias a Miguel Ángel, Erika Ramírez, Juan Alcaraz, Antonio Figueroa, Ángel Espinosa, Manelich Tavira, Rolando Linaldi, Luis Fernando Salvi, Emanuel Contreras, Luis Fernando Enríquez, Andrés Soto, The Created Fund by Baker Kit, Fernando Orozco, Roberto Arón de la Peña, Amaury David Sánchez, Pavel Ojeda, Hugo Hernández, Daniel Efraín Navarro, Rodolfo David López Farfán, Jorge Tobalín González, Cristian A. Juárez, Vistapa, Alfred Rodríguez, Gonzalo Flores, Jesús, Gustavo Uribe Mendieta, Carito Ramos, Miguel Serrano, Homero Ríos, José A. Gómez Godoy, Gilberto Cárdenas, Cosmonaut Saúl, Jorge Luis, Paco González, son los primeros 36 lectores solidarios, muchas gracias. Continuamos con Raúl Eduardo Ávila Jiménez, Black Cosmos, Servando Rafael Cortés, Juan Carlos Hernández, Valentín García, Lino de la Guerra, Mauricio Cosío, Julio Toledano, Rodrigo Aguilar, Emilio Sánchez Toscano, Sergio Martínez, Robert García, Diego García, Carlos Venegas, Cristóbal Enestrosa, Abraham Savage, José Luis Salinas, Carlos García Ortega, Guillermo Marín, Shirley Abney, Luis Francisco Cortés, Luis Cisneros, Rodrigo Martínez, Álvaro Rodríguez, Salvador Carrasco, David Sierra, Isaías Chamorro, Gabriel Vázquez Roa, Jesús López Gómez, Ulises Domínguez, Alessandro Questa, Héctor Bustamante, Arturo Noyola, Alberto, Víctor Hugo Saucedo, Rommel Cruz, Gabriel, Ernesto Gabriel Maldonado, Darío Bonilla, Henning Müller, Daniel Rivera, Albite, Pedro Alfonso Quintero, David Ponce, Raúl Gutiérrez, Luis Sánchez, Alonso Agúndez, Gabriel Santos, Dante, Rogelio Fortanel, y así llegamos al número 86. Muchísimas gracias a todos. Continuamos con Mario Barrera, Francisco Díaz, Adriana Miramontes, Carlos Salazar, Eduardo Rangel, Mauricio Uribe, Josep Toul, Joshua Guzmán, César Alberto Sánchez, Hugo Valle Mariscal, Miguel Mora, Abner Landeros, Xiomara Gómez, Carlos, Hugo, Salvador, Omar Padilla, Santiago Aragón, Saúl Castro, Michelle Lip, Iván Belmonte, Furia Juan, Anubis Mendoza, Bernardo, Jorge, Diego Álvarez, Erbojoe Grajovac, Norma Báez, Carlos, Juan Carlos Mesa, Winnie Barragán, Clint Finlay, Fer, Álvaro Palazuelos, Michael Van Blit, Miguel Serralde, Boris Ipnarok, Gabriel Cuauhtémoc Lugo, Reginald Gilbert, Daniel Martínez, Alejandro Arismendi, Mario Trujillo, Martín Lingoblat, Enrique Rodríguez, Néstor, Andreí Peña, Daniel Alejandro Díaz, Arodi, Luis Tadeus, Omar Soto, y así llegamos a los 137 becas que agradecemos mucho. Hugo Malacara, J. Emilio Rodríguez, Roberto, Luis Eduardo Castillo, Julio, Irving Jesús Ruiz, Nina Dayer, Dante David Flores, Valente Arturo Martínez, Milán Jornisek, Víctor Alfonso, Shane, Benjamín García, Alba Glés, Jazz Boyd, Saúl Wingates, Fernando Certucci, Cházaro, Pablo Torres Violante, José Luis Bañuelos, José Luis Caldú, Carlos Tinoco, Jesús Sempo, un kaugi de japonés, Alejandro Hernández, Daniel Noé, Luis Ayala, Ángel Balme, Vázquez himself, Luis Humberto Rosales, Enrique Peralta, Marco Polo Barroso, Abraham Sánchez, Nadia Vázquez, Falcron, Andrés Vega, Johnny López Tapia, Víctor Vargas, Oscar Eduardo Mercado, Kim Navarro, Fausto, Nuk Balam Quique, Quetzali, Rafael Guillén, Hugo Estrada Reyes, Fabiola Cervera, Sergio Agar Denison, Alfonso Llaven, Ricardo Tato, Eduardo Parker, así llegamos a los 189
lectores solidarios, y vamos ya con los últimos. Mauricio Jiménez, Bárbara Alamilla, Carlos Garizuain, Omar Lázaro, Eilán Flores, Daniel, Alejandro, AJ, Sara Potter, David Ramírez, Sergio, Joe Aguilar de Pablo, Valentín Santos, Wade, Rob Hunter, Yair Lira, Angel Walken, Alejandra Cano, Wachowski, Víctor Tulus, Manu Domingo Quintreus, Tomás Feister, Anuar Salgado, Manuel Berramos, Tonatiuh Moreno, Hugo López, Sergio Moreno, José A. López, Teres, Pedro Machorro, Adrián Medina, Plétora Network, Eder Lagos, Jesús Eduardo Morales, Miguel, JNK Constantín, Víctor Hugo García, David Cárdenas, Draco, José Roberto Figueroa, Uriel Serrano, Ángel Ramírez, Juan Manuel Nevares, Enrique Hertz, Alejandro, Jabari Mark Wetters, Juan Palomo, Rosa Quintanilla, Marco Mena y el más reciente, Fernando García Rodríguez. Muchas, muchas gracias a todos por su apoyo. Muchas gracias por estar soportando este proyecto. Muchos de los que nos apoyaron en Fuego Lento, bueno, pues están repitiendo ahorita, y eso nos da mucho gusto, porque más allá de que estén apoyando por la obra en sí, sabemos que también el trabajo que se hizo con Fuego Lento y la seriedad y el cumplimiento que nosotros hicimos, bueno, pues todo eso finalmente le da credibilidad a este proyecto, y les agradecemos muchísimo. Así es, muchas gracias a toda esa banda que ha confiado, que ha depositado su confianza en nosotros, en nuestro trabajo y en la calidad de nuestros libros. Entonces, pues no los vamos a defraudar, porque todo lo que estamos trabajando en Operación Bolívar, pues no se va a quedar atrás con lo que hemos venido haciendo. Sí, ¿amigos? Sí, oye, pues ya mencionamos las dos portadas, pero yo creo que ya va siendo hora de que revelemos para todos lo que viene, ¿no? ¿Cómo ven? Yo diría que pasemos el tráiler de Hermanos. No. Pasemos el tráiler de Hermanos, leamos los comentarios y le seguimos con lo que comenta Tevin. Lo que sí, esos 233 personas que mencionamos van a tener hoy la posibilidad de llevarse el arte del buen Tevin que hizo hace unas semanas. Y bueno, pues lo vamos a hacer en un momentito. Un momentito. Dale, pues vamos a ponerlo, amigos, el tráiler de Hermanos. Vámonos. Dale.
pura pinche Fortaleza Comics. No estamos aquí de visita. No estamos aquí de visita, amigos. Así es. Aquí de visita. Ese fue el tráiler de Hermanos, la que fue mi primer novela gráfica, que originalmente publiqué en 2014, hace ya 8 años. Está cabrón eso, ¿no? Siete años, ¿no? Pero sí está cabrón eso, ¿no? ¿Cómo se va el tiempo? Pero sí, pues ahí está, esta semana que queda vamos a estar haciéndole promoción a Hermanos, estén pendientes de las redes sociales, donde vamos a estar hablando, pues ya ahorita vimos el book trailer, por ahí tenemos una... ya logueamos página por página, ¿no? Y lo medio comentamos. Vamos a tener una nueva revisión página por página para que lo comenten con nosotros. Me parece que eso va a ser el miércoles o el jueves. Estén pendientes, uh-huh. Ahorita no me acuerdo cuándo es. Pero, pues, y bueno, toda la promoción que hacemos en todos los libros que forman parte del catálogo de Pura Pinche Fortaleza Comics. Entonces, pues, aquí están. Si ya lo leyeron, díganos qué les parece. Si no lo han leído, díganos por qué no lo han leído. Y bueno, pues a ver qué les parece, ¿no? Sí. El amigo Logan tuvo que moverse un momentito, pero pues aquí estamos con muchas cosas, con muchos pendientes. ¿Qué onda, amigo Tevin? ¿Qué hacemos? ¿Esperamos tantito a Logan? ¿Qué le damos? ¿Ya viste los mensajitos? Pues, si quieres, vamos... Justamente estoy checando. Pues si quieres, pues vámonos con los comentarios, ¿no? Ahorita que llegue Logan, ya para hablar. Ok. Bueno, les estamos. Vamos a leer los comentarios y bueno, pues. Estuvimos platicando de Operación Bolívar. En un momentito más vamos a platicar de algo importante sobre la campaña de Kickstarter de Operación Bolívar, que ya estamos a 14 días de llegar a su fin. Entonces, pues, ¿cómo ven? Vamos a hacer la rifa. Por eso Logan tuvo que moverse un momentito, pero ahorita está con nosotros para hacer la rifa del dibujo que hizo Tevin hace como 3 semanas, ¿no, Tevin? O 4 ya tiene. Uh-huh. Mira, vamos a volver a mostrarlo para que... A ver, platícanos de tu dibujo, ¿no? Ahí estás. Ahí está. Mira nomás, qué bonito, ¿no? ¡Ay, puto! Ay, ahí está, mira. ¿Dónde está la firma? ¿Dónde está? A ver, ¿por qué? Ahí está, ¿ya la vieron? Ándale, ahí está la firma, ya la vimos. Sí, es un dibujo homenaje a Edgar Clement. ¿No? Para que el que se lo lleve, pues, se vaya justo con la temática del libro, ¿no? Y pues, escogí hacer el ángel, ¿no? Y este ángel. El arcángel que tiene, pues, sus ojitos ahí puestas en las alas, en las plumas, ¿no? Que es tan característico de personaje de Clement. Entonces, pues, queremos consentir a toda la banda que ya nos está apoyando, a todos los backers que están aquí poniendo su granito de arena con su libro, con las recompensas, y pues que se lleven totalmente gratis ¿no? Nada más, obviamente, pues solamente se podrá llevar uno, y lo chingón es que pues va a ser arte original, ¿no? Entonces, uh-huh. No se llevan una copia ni nada, sino totalmente el dibujo que hice para la ocasión, y pues esperemos que quien se lo lleve lo valore, lo cuide y ahí lo conserve junto con su paquete de Operación Bolívar, ¿no? Así es, pues ahí está ese bonito dibujo del buen Tevin. Es que no se vayan hoy, en un ratitito ahí vamos a anunciar quién es el ganador. Ok, pues vamos a leer comentarios y ahí está, vamos a leer los comentarios. A ver, ahí está Logan.
¿Qué pasó, amigo Logan? ¿Todo bien? Todo bien, amigo, nada más que adicional a los camaradas que mencionamos de como lectores solidarios, los 230, los 235, hay 5 más. Acordémonos que para la gente que no tiene tarjeta de crédito o no confía en la plataforma o en meter sus datos de tarjeta en internet, pues tienen la opción de depósito. Entonces, yo, Gerardo Herrera, Carlos Ramírez, Manuel Hermosillo y Jesús García López. Aquí están también sus papelitos. Ahorita los voy a meter aquí en el vasito de la rifa. Y bueno, pues ya también van a participar en la posibilidad de llevarse el gran dibujo de Tevin. Eso. Sale. Pues vamos a ver los comentarios, amigos, entonces. Va. ¿Ah? A ver. Déjame, subo mi. Eso. Mario Martínez, saludos fortalezos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mario Martínez? Mario, bienvenido. Bienvenido. No estamos aquí de visita. No estamos aquí de visita. Rogelio Fortanel Espinosa dice, no estamos aquí de visita. Muy bien, Rogelio. Bienvenido, Rogelio. Saludos. Saludos, Rogelio. Y like número one. Like número uno. Ándale, pues. Ándale, pues. Paul Carmageek dice, ¡Uts! ¡Qué frío! ¡Qué frío! Sí, hace un chingo de frío. Y sí. Continúan. Saludos. Saludos. Bienvenido, Paul. Bienvenido, Paul Carmageek, Cyber Cholito. Y Logan... Aquí está nada más que todavía no acaba de lavar los baños, pero ya quedaron chingones. Eso. Un Carmageek, se escuchan los dos, sí, pero yo no escuchaba nada. Entonces ya mejor me tuve que salir. Eso. Sí se escucha. Eso, muy bien. Eso. Rogelio Fortanel Espinosa dice, y el sketch de Temina Pa... Hoy se va el sketch de Tevin. Aquí está ya nuestra ¿cómo se llama? Pues todos los papeles. Nuestra tómbola. Nuestra tómbola rústica. Aquí está. Y bueno, pues de aquí va a salir el ganador en un ratito más. A ver si me lo saco. Ay, muchacho. Jacín Estrada. Saludos, Fortaleza. Saludos, Fortaleza. Saludos, saludos hasta allá. Hasta allá, saludos. Ya. Saludos. Mario Martínez, ya volvió el tema. Muy bien. Ya estamos acá. El ataúd dice, ¿qué pedido en el giro? Saquen las serpientes bien muertas, eso. Eso. Manelik Tavira dice, ya vine tarde, pero sin hambre. Ay, perdón. Bienvenido, Manelik. Al ratito. Oye, pues sé que... Las azucaritas. O sea que Manelik siempre llega diciendo eso, el primero cena y luego viene aquí a vernos. Qué mal. Sí, qué mal que no nos traiga un taco, aunque sea de algo. Un taquito así de costillita con queso o algo así. Sí, chingón. No, un taquito chingón. Ismael Mejía dice, buenas noches a todos. Bienvenido, Ismael. Paul Carmageek dice, yo agarré el paquete que incluye los 12 libros de la fortaleza, pero también quiero la portada variante. Entonces, hasta que termine la campaña. Sí, así es. En cuanto termine la campaña, lo que normalmente pasa es que se les manda un cuestionario a todos, se les manda un mail en el que nos dan varios detalles, cómo quieren que venga la firma en el libro, cómo quieren que venga el crédito en el libro, y bueno, ahí ya nos dicen, oye, quiero otro ejemplar, ¿no? O,
o dos o tres, y también cuáles son los libros de la fortaleza que quieren. Entonces ahí en esa comunicación, pues ya ahí nos ponemos de acuerdo para el envío de el ejemplar con la otra portada, ¿no, amigos? Así es. Totalmente. Vale, dale, dale, Terín. Yo tengo la recompensa número 9. Es posible que solo agregue el costo de otra copia adicional y en el formulario ya nomás formalicemos las dos portadas. Sí, o sea, puedes modificar ahí en el Kickstarter tu aportación. Si quieres con eso afianzar aún más eso, aunque realmente si es así o si es al final de la campaña, las dos son válidas. Así es. Altamirano 9700 dice, hola, buenas noches a todos. Bienvenido, Altamirano, bienvenido. Bienvenido, Altamirano. Rogelio Fontanar Espinosa, ¿cómo me late el fondo musical del tráiler de Hermanos? Sí, está bien chido. Omar Soto dice, saludos, team. Saludos, Omar Soto. Por ahí lo vimos en La Mole, siempre es chingón verlo, ¿no? Sí. Gran camarada, sí. Gran artista, y bueno, pues, ya viene el año que, ya, el otro año seguramente estaremos ahí trabajando con él algunas cosas. Y súper chambeador y trabajador, ¿eh? Así es. Rogelio Fontanés, ¿no? La tómbola de la muerte. ¿Por qué de la muerte? Si es para ganar, no para ganar algo malo, ¿no? Sí. Que seguramente ahorita que hagas la rifa pasa, no sé, al primero que lo saque o al tercero, ahorita nos dirá Logan cómo lo hará. Así es, Jesús Empualteca dice, buenas, buenas, bienvenido Jesús. Bienvenido, Jesús. Y creo que lo hacía en el tono del meme de buenas, buenas. Chale, no, estoy muy fuera de onda, Jones. Sí, no, tampoco sé cuál es ese meme. Lo vi. Quiero mi cocón. Madre Vistavira dice, la onda es que la campaña junte más lana para que abran más recompensas. Pues mira, ahorita vamos a hablar de la recompensa que se va a desbloquear. Y adicional a esa todavía hay otra, aunque pues lo vemos complicado, pero bueno, pues logremos la que sigue y ya la otra veremos. Y bueno, pues en ese espíritu, con todo gusto, Manelich, modifica ahí tu aportación y ya, como dices, al final ya nada más. Ah, este excedente era para el nuevo el ejemplar con la otra portada y sin mayor problema. De hecho, ahorita está incrementando también porque hay gente que apartó, no sé, un ejemplar y ahora está incrementando su aportación para los dos ejemplares. Entonces, pues ahí va. Así es. Jesús en Polteca dice. Yo tampoco sé cuál. Luego se los pongo. Lo del meme, ¿no? Sí, no, la verdad. Muy bien. Pues ahí estamos, amigos. Vamos a darle a lo que sigue. Pues vamos, pues estamos. ¿Qué onda? ¿La rifa o la nueva recompensa? ¿Qué vamos a hacer, amigos? Pues yo diría que la nueva recompensa. Me parece que sí es importante, sobre todo en este espíritu de que podamos llegar a los 180 mil pesos. Ya vamos ahorita en 140 casi, faltan 40 mil pesos para desbloquear la siguiente recompensa. Y ahora pues ¿de qué se trata, amigos, la siguiente recompensa? Pues tenemos que llegar a los 180 mil, ¿no, amigos? Así es. Entonces, 180 mil y vamos a desbloquear
un artbook de Operación Bolívar, ¿no? Así es, estamos trabajando ya en un artbook, ya hay muchos autores muy conocidos, muy queridos, por mucha gente y por la editorial, y bueno, pues ya están trabajando ahorita en ese artbook, muy duro, entonces de ustedes depende que trabajen en vano o no. Entonces, va a ser un artbook de 32 páginas, portada a color, interiores blanco y negro, y bueno, pues va a tener dos portadas, ¿no, amigos? Va a tener dos portadas porque va a ser flipbook, ¿no? Va a ser flipbook, así es. Y son, va a haber dos portadas hechas por dos diferentes artistas. ¿Cómo ven? ¿Qué dice la banda que nos está viendo? La idea es de que, como tú quieras empezar a leerlo de adelante para atrás o de atrás para adelante, como más te guste, si lees manga o el mexicano, va a estar padre, porque si empiezas de un lado al otro, al final vas a llegar al centro, donde está el chicocentro del sabor, que es el arte de buen Clement, pero todas las demás páginas es pues puro homenaje, ¿no? De los artistas a Clement. Pensamos que ya merecía esta obra tener un homenaje de este estilo, ¿no? Tantos años y tantos fans y tanto que representa esta obra, creo que merecía o merece más bien pues un homenaje de este calibre, ¿no? Porque la gente talentosa que se va a aventar su y se va a rifar su arte, pensamos que va a rockear bastante este artbook, ¿no? Sobre todo porque hay mucha calidad con la banda que está pues ahorita dibujando. Entonces, pues esto me emociona mucho. Lo tuvimos que guardar mucho tiempo y no mencionar nada, pero pues ya es momento de difundirlo, ¿no? Por ahí también hay en Facebook, por ahí alguno de nuestros colaboradores ya por ahí comentó algo y mostró algo, ¿no? Entonces está bien, ahí busquen, a ver si encuentran, que de hecho hasta Saber Cholito nos sorprende siempre que está al pendiente de todo, pero bueno. Se me hace que el Cybercholito tiene un micrófono en alguna de nuestras casas. Muchas de nuestras sorpresas. Tiene una Alexa ahí. Ya la sabía, entonces está en las noticias, siempre está al tono, ¿no? Bueno, pero podrá tener micrófonos, pero no ha visto lo que nosotros ya vimos. Ok. Por primera vez, ¿no? Sí, lo que comentamos antes de la transmisión, amigos, lo que estábamos viendo antes de empezar, pues, ¿qué pasó? Sí, justamente eso que queremos, justamente para donde va Santa Arriaga, que es otra vez los queremos consentir, ¿no? Y queremos que antes de que se enteren en Kickstarter, en Facebook o en cualquier otra red, a ustedes que están ahorita aquí, les queremos compartir pues un adelanto muy sencillo, ¿no? De la portada, una de las portadas del artbook. Obviamente todavía no es la portada, ¿no? Es nuestro joven maestro talentoso, artista, Fer 17, ¿no? Estamos orgullosos de que él sea uno de nuestros portadistas. Y pues aquí en exclusiva, pues tenemos ya un adelanto de lo que posiblemente pueda ser la portada. Si tú no conoces a Fer 17, es un artista muy talentoso, ilustrador, ¿no? Que su arte está genial, ¿no? A mí me recuerda mucho este arte de Ashley Wood. Ashley Wood, ¿no? Que también ahí hizo cosas de Metal Gear, ¿no? Entonces, Fer 17 es un estilo que domina muy bien, ¿no? Que las manchas van creando las figuras, ¿no? Y
y al mismo tiempo crean una atmósfera genial. Entonces estamos pues bien contentos de mostrar esto, ¿no? Que obviamente todavía falta, pero incluso puede cambiar, ¿eh? Porque estamos justamente en ese proceso donde estamos junto con el artista barajando varias ideas, ¿no? Esto es solamente un previo para que ustedes... Un boceto. Un boceto, ¿no? Para que vean por dónde se va a ir el artbook, ¿no? Pero pues no queremos dejar de dar esta exclusiva para todos ustedes que nos están siguiendo. Así es. Pues aquí está el boceto de Fer 17. Gran chamba que hace el Fer. Y sus otros bocetos están muy chidos, ¿no, amigos? Así es. Y bueno, esta es una de las portadas de los bocetos de las dos portadas, porque recuerden que va a ser formato flipbook, lo que implica doble portada. Y bueno, pues vamos a ir anunciando poco a poco conforme vayan llegando, ¿no? Porque a lo mejor ahorita anunciamos a alguien y por cualquier razón no llega a la fecha deadline que ya le marcamos. Entonces, no quisiéramos que en algún momento quemáramos eso. Entonces, conforme vayan llegando ya los trabajos de los compañeros, vamos a irlos anunciando, vamos a ir dando ahí una pequeña semblanza de lo que han hecho, y bueno, pues para que vayan viendo de qué calibre es el trabajo. Hay mucha gente que les van a gustar, ¿no? Pero bueno, pues preferimos que poco a poco, conforme lleguen los trabajos, irles liberando los nombres para que, pues, realmente no suceda que alguien no entregue por lo que sea y, bueno, pues, de repente, nos sintamos ahí como que, este no entregó y ahora lo sustituyeron con este. Eso no lo van a saber. Así es. Pues ahí está. ¿Qué les parece? Díganos qué les parece en los comentarios, qué les parece el avance de Fer 17, y a ver qué les parece la portada. Y pues ahí está, ¿no? Así es. Entonces faltan 40,000 pesos aproximadamente para llegar. No dudamos que se puede conseguir. Y bueno, pues vamos a en breve a decir cómo es que se va a tener acceso a él, ¿no? Todavía me falta costear algunas cosas, pero algo que ya acordamos nosotros fue que todos aquellos que hayan donado más de 1,000 pesos, que hayan fondeado, que hayan apoyado con más de 1,000 pesos, tienen el artbook gratis. ¡No manches! ¿No? Todos los que donaron más de 1,000 pesos tienen el artbook gratis. Evidentemente todavía falta que lleguemos a los 180. Pues hay que trabajar duro para eso. Y bueno, vamos a hacer también unas recompensas con libro, artbook, doble portada, artbook, libro, doble portada, artbook firmado. O sea, van a haber otras recompensas que tengan que ver con el artbook. Y también, pues la gente que quiera conseguir el artbook después de la campaña, pues también lo va a poder hacer a un precio muy conveniente, que ya les iremos revelando, pero así va a ser un poco la onda. Vamos a hacerlo oficial en algún momento ya en la campaña, pero todos los que se mocharon con más de 1,000 pesos tienen el artbook adicional a las recompensas que ya tienen. No, pues, sí. Una increíble noticia, ¿no? O sea, si ya apoyaste con 1,000 varitos, ya ni te preocupas porque vas a tener un artbook. Qué chingón. Adicional, exacto. Adicional. Así es, y sobre todo, bueno, pues en este espíritu de reciprocidad con todos, ¿no? Porque pues nada nos costaría decir que es una recompensa aparte y la chingada y para juntar más dinero. Al final, pues sí queremos juntar más dinero,
porque todavía hay otra recompensa adicional si es que se rebasa eso, pero pues no sé si el tiempo nos alcance. Sin embargo, pues creemos que para toda la gente que se está rifando y que ha donado más de 1,000 pesos, bueno, pues es justo que tengan el artbook. Este, sí, merecido. En este caso, ¿no? Ya vamos a trabajar nosotros en costear todo esto para que no nos quedemos sin calzones nosotros. Pero que ya estamos acostumbrados. Y ya estamos a estar acostumbrados. En los eventos sin calzones. Si quieren saber ustedes por qué, busquen el video donde hablamos de mis calzones en Ciudad Juárez. Chihuahua. Así, Chihuahua. Muy bien. Así es, pues ahí va esto. Estamos rozando ya los 140,000 pesos. Evidentemente el proyecto va a costar mucho más que eso, pero bueno, pues todo esto que estamos armando entre todos con respecto a Operación Bolívar, pues creo que lo vale, y bueno, pues cuando tengamos el libro en el stand, seguramente pues va a volar esa madre, ¿no? Y bueno, el artbook ni se diga, ¿no? Eso. Pues, ¿qué les parece si vamos con la rifa? Solamente que llegaron dos backers más, amigos. Pues déjenlos, anoto de una vez. Aquí en mi supercomputadora. Si quieren, mientras lean unos comentarios en los que me rifo. Justamente, Cybercholito nos comentaba, acaba de subir dos bikes más. 237. Que tengan la posibilidad de ganarse. Barriendo llegaron a entrar a la rifa. Ahora, estaría increíble que uno de esos se lo ganara, ¿no? Decir, no manches, entré barriendo. Y no lo sé, para los que apoyaron desde el día uno, no sé si esté chido, pero. Bueno, eso sí, pero hasta unos instantes más. Pero ya. Bueno, es la posibilidad que se está dando, ¿no? Sí, vamos. Además que llegue Logan, a ver. Seguir leyendo. Ajá. ¿Y el pasta dura, pa? ¿Sería posible o ya ni hacerse ilusiones? No, hay que mantener la ilusión firme hasta el final. Todo puede pasar. Esperemos que sí. Todo puede pasar. Vamos poco a poco. Tranquilo, no se emocionen. Vale, Licta Vida dice, Micro les ganó la primicia, ya publicó en su Facebook que está trabajando en su sketch. Sí, lo vimos. Muy bien por Micro. Le ganó la emoción y está chingón. Bien. Es parte de difundir y hacer ruido, y eso está chingón. A ver si algún otro de nuestros colaboradores se emociona igual y por ahí anda compartiendo igual de su arte. Ya veremos. Ok, aquí Víctor Sosa. Víctor. Ya está su papelito. Y James Lop. James Lop. Lop con P. Eso. También ya está. Que no se diga que no contaron, ¿no? Y bueno, esto no lo hemos platicado. A lo mejor me van a regañar mis compañeros. Pero algo que les podría proponer es, ¿qué les parece si después de cada 10 backers nuevos rifamos un libro de la fortaleza? Ya que lo descuentan de mi sueldo. Sí, no estaría mal. Entonces, a ver, cortamos en 237. Hoy vamos a hacer la rifa del gran dibujo de Tevin, pero vamos a consentirlos aún más. 237, al 247 rifamos un libro de la fortaleza, al 257 otro libro, y así, pues. A ver, o sea, yo creo que podemos llegar a 300 backers, lo cual implica rebasar sin pedo el monto para el artbook, ¿no? Sí, pero sí. Pues incentivamos un poco más. Va, dale. Y ya estamos. Finalmente,
De la fortaleza tenemos ¿cuántos libros? Como 7, 8. Me vas a poner a trabajar a hacer más assets. ¿Cuántos libros? Cada 10. Ahí les doy un libro. Eso, vamos a darle. Eso. Continuamos acá con los comentarios. Rogelio Fontanar Espinosa, canten qué artistas vienen en el artbook. Es que justamente como dijo Logan hace ratito, o sea, tranquilos. Van poco a poco, ¿no? Pudiera pasar que algún artista nos digan, ¿qué creen? Híjole, ya no lo terminé. Y así, no, pues ya te cantamos, ¿cómo le hacemos? ¿No? Entonces, ahorita vamos poco a poco, ¿no? Ya cantamos la portada, una de las portadas, ¿no? Ahí van los artistas y ahí vamos, ¿no? Sí lo vamos a ir cantando, pero conforme nos vayan llegando, ¿no? Exacto. Sí, porque hubiera, por causas de fuerza mayor, alguno pudiera decir, ¿saben qué? No pude o lo que quieran, entonces ya lo cantamos, sería lamentable pues decir, no, ¿saben qué? Siempre este artista no. Entonces, ahí vamos poco a poco, se van a ir revelando conforme pues van avanzando en su arte y todo esto, ¿no? Ok. Ok, pues vamos a hacerlo así. Rogelio Fortanel Espinosa dice, chingón, sin acento, que tenga participación micro. Sí, la vez que micro se emocionó mucho cuando lo invitamos y nosotros más, ¿no? Así, pues ahí tienes de los 30 autores, ahí tienes a dos, ¿no? Fer 17, que ya lo dijo Tevin, va a ser una de las portadas, micro. Y les podemos dar otros dos sin pedo. Subo de los que ya entregaron, puede ser que... No. O sea, yo le puedo dar otros dos. Equivocarme. Yo puedo decir uno. Ya. Ay, uno que... Uno de ellos es Héctor Santarriaga y el otro es Tevin. Te salvé, Tevin. Me salvaste, no, ya lo iba a decir. Se puede evaluar ese artbook, ¿eh? Abusado. Pues ya están, ¿cuántos van? 4, ¿no? Ahí van cuatro. Como dice Héctor, ya nos llegó uno. Ese lo destrabamos... si les parece, en el siguiente streaming. Okay. Y ahí, bueno, pues en el siguiente streaming destrabamos los que ya nos vayan llegando y así los vamos liberando, si les parece bien. Así es, va. Rogelio Fontaner, ¿cómo se tendría acceso a esa recompensa del artbook? ¿Es para Toños? Sí, como lo comentamos ahorita, es para los que ya hayan dado su recompensa arriba de los 1,000 o 1,000. Ya tienes automáticamente tu artbook sin ningún costo adicional, ¿no? Entonces, eso creo que es un gran aliciente para la banda que dijo, ay, no manches, ya le di 1,000, ¿ahora cuánto? No, ya con los 1,000 lo aseguras. Así es, y bueno, ya también habrá recompensas en las que puedan tener el artbook con el libro, el artbook con las dos portadas, el artbook firmado, o sea, vamos a hacer, como dice Tevin, le vamos a pedir más assets, sí. Jesús Sempoalteca, si todo va chido, ¿qué fecha tienen en mente para que salga? Bueno, para que esté impreso, evidentemente va a salir a la par del libro. O sea, a la par del libro, el artbook va a salir. Así es. Rogelio Fortanel Espinosa dice, chingona portada, me gusta lo que veo. Sí, Fer 17 sí. Es un chingonzote. Eso chingado, muy bien. Puncarmagic dice eso, chingado. De veras, hablando de Puncarmagic, muy amablemente nos invitó a su canal para que hablemos ahí justamente en la recta final de la campaña. ¿Les parece bien que oficialicemos el miércoles, amigos? Va.
el miércoles a las 8 o 9. Pues la hora que digan. La hora que digan. Si dejamos que él decida, nos va a poner ahí a las 2 de la mañana. Ah, no, espérate, yo a las 2 de la mañana estoy haciendo otras cosas. ¿Les parece a las 8 o 9? 8. Está bien, a las 8. A las 8, Punkar Magic, si estás oyendo esto, ya está oficializado a las 8 en tu canal. Nos vemos. Vale. Nomás dale la vuelta al calzón. Claro, aplicamos 10 días. Punkar Magic dice: no estaría increíble. Ah, chinga, ¿qué? Ahí sí nos perdimos en ese mensaje. Sí, fue hace 11 minutos. Regresemos hace 11 minutos. Eso chingado. Ahí como está medio ambivalente el pedo. No estaría increíble, es como triste. Y eso chingado. Decídete. Dijo. Jesús en Cuarteca dice, ya dijo. Yo me imagino que es lo de que los que hayan aportado más de 1,000 pesos se lleven el artbook. Yo creo que más bien es tu locura decir, cada 10 va un libro gratis. Ah, sí. Ah, ya dijo. Me va a quedar sin sueldo, Logan, ¿qué va a pasar? A huevito, jajaja. Eso, sin sueldo y sin calzones, dice Manelik Tavira. A mí me prometieron mujeres y ve, trabajar, desvelar, cargar cajas. No, que la fortaleza, que para tirar el rostro y ve. Pura putiza, güey. Pura chinga. Rogelio Fortanel Espinosa dice: si seleccioné recompensa de 800, pero voy a querer la portada variante de 250, con eso se supera lo de los 1,000 y se tiene acceso al artbook gratis, solo que eso sería hasta la encuesta final. ¿Aplica? Claro que sí, las matemáticas no te dejan mentir. Eso. De hecho, esos 1,000 aplica también para la gente que no lo hizo a través de Kickstarter. O sea, recuerden que pueden mandarnos mensaje ahí a la fortaleza para decirnos en qué cuenta tienen que depositar. Se las damos, nos mandan el comprobante, los anotamos, así como anotamos a estos 5 camaradas que amablemente nos apoyaron. Y bueno, pues ellos también entran en ese tema. Eso. Así es. Punkar Magic. A sacar cuentas, calcetín. Órale. Órale. Ya está haciendo sus sumas a ver si alcanza el artbook o ya hace falta algo. Calzones te va. ¿Qué pasó? De otra talla. Híjole. Vale. Manuel Ectavira dice: súbele de una vez para que nos acerquemos más al tope. Ojalá. Carlos Salazar, Logan, a ver si no me regañan mis compañeros. Santarriaga, así de sus ojitos. En lista, mira, tú agrega los 250 para acercarnos más a los 180,000 y haya artbook. Eso. Así es. Aunque algo que debemos decir ya fuera de pedo es, si no llegáramos a los 180, bueno, el artbook se va a hacer, nada más que pues ya no lo tendrían como recompensa. Esa es la diferencia. Ah, sí. O sea que sí se va a hacer el artbook. ¿Mm? Ah. No, ¿sí o no se va a hacer? No, yo creo que hasta que se llegue, pues. Hasta que bueno, se llegue. Está bien, hasta que no, lleguen. No.
Ya ves, yo quería que se hiciera, pero pues ya valió. Hoy vienes espléndido, amigo. Hoy vienes demasiado. Al rato ya. Es que me llegó el aguinaldo. Pues primero deja que entre la lana para poder hacerlo, porque si no, va a estar cañón. Eso. Carmagic dice: Arre Lulu, miércoles a las 8 p.m., hora CDMX. Ahí nos vemos. Eso. Rogelio Fortanel Espinosa dice: 8 de la noche, centro del país, 6 de la tarde, Tijuanita. Perdón, así perdón es. Por desmañanarte, Carmagic, pero. luego yo, no sé, me duermo onda de las 11, me despierto, voy al baño a las 2 de la mañana y el Carmagic está ahí en su programa y ya, pues ahí me instalo un ratito, pues hasta que me gana el sueño otra vez. Sí, eso. Vamos a darle velocidad a estos últimos comentarios para hacer ya la rifa. Cybercholito, ¿no estaría increíble que se lo ganaran los últimos dos partidos? ¿Para qué nos dices? ¿Quién sabe? Puede pasar todo. Dice Vanel Tavira, entonces las aportaciones fuera de la plataforma también suman para desbloquear la recompensa. Sí, así es. Sí. Así es. Arriaga y Tevin Matacuras, que se haga. Perdón, yo no me mando solo. No, pues ya está muy destrampado hoy, entonces sí, ya. Hoy le pegó el espíritu. Hoy te pegó el espíritu navideño, Logan. Pero le puso una putiza. No, es así como todo. Yo, espérate. Punk Sullivan, nuestro punk. Bienvenido, punk. Buenas, el auténtico portas. Punk. Muy bien, ha llegado la hora, cuchicuchi. La hora, la hora del ganador. Nuestro primer sorteo de Operación Bolívar, que se va a llevar el bonito dibujo. Ándale, ah, mira, hasta da giros y toda la cosa. Hoy cambié de vasito. Gíralo bien, sacúdelo bien. Sacúdelo para que no se lo lleven los últimos dos. ¿O sí? Para darle paso al alma del Punker Magic. A ver, Logan, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Al tercer papelito? ¿Al primero? ¿Suspenso? ¿Al primero? Híjole. Yo diría que al primero. O bueno, o al 21, a ver. Al 21. No, pues al primero, como la vez pasada. Sí, yo digo que al primero, sobre todo porque ha de estar bien culero ser el... Ah, no, bueno, pero todos no diríamos los nombres. No, sí, dirías el nombre. Este no se lo lleva. No, es que eso está bien culero porque si eres del que no ganó, pues sí te arde, ¿no? Claro. No, el primero, y vámonos. Como aparte lo en mi empresa. Lo regresamos a la tómbola para que participe. Sí, de veras, eso es importante. O sea, el que gane hoy puede ganar en los otros, en las otras rifitas que hagamos, ¿eh? O sea, no es así como que ya ganó ya la goma, no, güey, pues. O sea, ese pinche destino que le tocó. Eso. Sale, dale, pues, ¿no? Dale, ahí va. Ya, frente a la cámara, cámara. Para que se vea nada más la legalidad. Que sea, que no se vea que lo está sacando de la manga. Exacto. Aquí se cayó uno otra vez. Todos dicen Logan Wayne, ¿no? El primo de Logan. De los 235, la pero mitad álzalo, dice álzalo. Logan Wayne, la otra mitad dice Tevin. Y hay otros más pero, que dicen Santa Riaga. Dale, aquí está, amigos. Dale. A ver. Que no se diga que no se... ¿Tienes preparadas las fanfarrias, Tevin? Espérate. Esas son bien importantes. Claro, con esa actitud. Ay, sí, cierto. No, muy mal, Tevin. Muy mal. Así no nos gusta. Es que estaba hasta yo en suspenso. Listo, estamos listos. Ok, sale, aquí estoy. Ah,
El ganador es el Backer 80, David Ponce. De hecho, le puse el número porque hay varios que se llaman igual, ¿no? Entonces, para no errarle, David Ponce, pues, ya se llevó el dibujo del buen Tevin. Y ahí está. ¡Viva! 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 Muchas gracias, David Ponce. Acuérdate que cuando te mandemos tus recompensas, ahí te va a llegar el arte del buen Tevin. Y y bueno, pues aquí lo pongo otra vez aquí en el vasito. Uh-huh. Pues muchas gracias a todos los que nos han apoyado. Y bueno, pues justamente para que no se sientan ahí, decepcionados, al Baker 247 rifamos un libro de la fortaleza y así hasta los que lleguemos. Vale. Ahí se va. David Ponce, déjenlo anoto porque para ponerlo ahí en mi base de datos para que no haya de que se me olvide. ¡Viva! 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 David Ponce. ¿Qué dice? No se oyeron las fanfarrias. Ya están. No, ya por eso las volví a poner, Tevin. Pero, sí, pero hubo alguien que no le gustó. Dijo Carlos Salazar, dijo, chiflido vulgar. Venga, medio de los chiflidos, ni hablar. No, los chiflidos. Va, ahorita. Vámonos. Pues ahora sí, amigos, ¿ya acabamos con Operación Bolívar o qué? ¿O algo más que quieren revelar de Operación Bolívar? No, ya no, porque Logan está tirando la cara por la ventana, ¿no? Ya. Que yo quería las llaves del carro, ¿no? Las escrituras de la casa, ¿eh? Deben ser. No, casi. Pues no, pues nada más, pues esperamos llegar esta semana que viene a los 180. Ayúdenos, compartan esta madre, evangelicen ahí a su banda, a sus compas. Realmente gracias a muchos de ustedes que han estado compartiendo la campaña, pues le ha llegado también a mucha gente, y bueno, pues esta semana es vital, nos quedan 2 semanas, y en estos 7 días llegamos a los 180, todavía hay chance para una tercera recompensa muy interesante, que bueno, pues al final ustedes lo decidirán. Eso. Pues ya está, amigos. Pues vámonos, ¿no? A cenar, ¿ok? Vámonos a cenar, porque ya tengo un chingo de hambre. El tema de hoy. Ah, sí que hay tema hoy, güey. Estábamos bien contentos y vamos al tema. 1:25:53. Está bien, 1:25 para empezar el tema, pero estuvo bien, ¿no? Creo que se dijo bastante de Operación Bolívar. Y pues va a estar bien chido todo lo que viene. Total. Pues qué onda, qué traemos de tema hoy. Vamos a platicar acerca de ya no encuentro mi pantalla. Ah, acá está el StreamYard. Sobre lo importante, hemos hablado de las ventas en otras ocasiones, lo hemos tocado de manera tangencial. Hemos mencionado que es el gran problema del cómic mexicano. Bueno, que parte de eso es uno de los grandes problemas del cómic mexicano, pero no hemos entrado de lleno a hablar de ello, ¿no, amigos? Sí, así es. O sea, finalmente algo que es inevitable en este mundo capitalista, pues es que las ventas mueven el mundo, ¿no? O sea, las personas que más ganan en la cadena de valor, en la cadena de suministro, pues finalmente es quien vende, ¿no? Los retails, que son los que venden, pues ganan un buen porcentaje de la mercancía, llámese libros, llámese discos, llámese autos, ¿no? Y bueno, los vendedores se llevan también una buena tajada
de ahí, y pues finalmente es quien genera pues todo lo que va a mover, pues lo que se tenga que mover, ¿no? Entonces, hablando de nuestro caso, pues tuvimos casi 2 años sin eventos, y bueno, pues en nuestro estatus de autores independientes, pues las ventas son todavía mucho más urgentes, porque finalmente pues los recursos son limitados, ¿no? Y con esto no quiero que se malentienda como que estamos estirando la mano, cómprame un dibujo, sino simplemente pues la realidad del autor independiente es justo esa, ¿no? Que nosotros dependemos totalmente de las ventas, y bueno, no hay un aparato mercadológico, no hay un aparato de publicidad que esté en muchos medios y en muchos puntos de venta en donde de manera masiva pueda detonar algo, ¿no? No estamos realmente instalados en ese punto, pero bueno, pues justamente eso hace que las ventas que nosotros tenemos en los eventos, en las tiendas en línea, en los formatos digitales, pues al final nos sumen un chingo y nos ayuden muchísimo. Y bueno, finalmente, esto del Kickstarter al final, pues son ventas anticipadas de un proyecto que todavía no existe, ¿no? Y eso es algo que está bien cabrón, porque solo se logra cuando todos esos backers, todos esos lectores solidarios confían en nosotros, ¿no? Porque realmente el libro no existe todavía, ¿no? Y eso está bien chingón, esa confianza que tiene toda la gente en lo que estamos haciendo, pues me parece que es de las cosas bien importantes que se derivan de todo esto, ¿no, amigos? Sí, sí, sí. Pues es que al final me parece que es bien importante esto que mencionas. Y hace unos meses justamente veía algo donde mencionaban, donde se le invita a la gente a que persiga sus sueños, a que busque hacer lo que le apasiona, ¿no? Y encontrar ese camino. Sin embargo, más allá de decir, no, pues yo quiero ser músico, yo quiero hacer cómics, yo quiero dibujar, yo quiero pintar, yo quiero hacer escultura. Lo que está bien cabrón es el momento en que dices, ok, o sea, tú puedes perseguir tus sueños a donde sea, pero la parte que está bien difícil es de que, bueno, pues en este mundo capitalista al final lo que requieres es pues, de un capital, de un billete para poder subsistir, ¿no? Ya no hablemos de tener una vida de excesos o no, pero pues tú necesitas dinero para poder hacer más cosas y tienes que encontrar la manera en que lo que tú haces, eso que te apasiona, que al final te reditúe de alguna manera algo, ¿no? Para que no sea solamente un hobby, ¿no? Porque en un hobby le puedes meter billete y ahí se queda, ¿no? Y es un hobby y es un pasatiempo. Pero al final, este rollo de perseguir un sueño, pues hay que tener en la mente muchas cosas que más de la gente, ¿por qué te daría dinero? Perdón, mi red. ¿Por qué te daría dinero la gente? Bueno, pues porque les gusta lo que vendes tu producto o porque les estás compartiendo un conocimiento, ¿no? O les estás enseñando algo. Son las únicas dos formas en cómo puedes obtener que la banda te apoye al perseguir tu sueño, ¿no? Y entonces, bueno, dentro de estos dos rubros, pues está la parte de las ventas, ¿no? Que es, bueno, pues necesito vender lo que voy a producir, ¿no? Necesito darle salida a esto, ¿no? Y está cabrón, no está fácil. Algunos nos aventamos ese camino de perseguir nuestros sueños sin tenerlo eso en mente, sin tenerlo claro. Y bueno, pues ya hasta que estás metido ahí, pues bueno, ahora hay que hacerlo funcionar, ¿no? Al menos ese es mi caso. Yo no lo veía con una claridad de que, para mí la parte más importante era la creación de la obra, ¿no? Más que comercializarla. Y bueno, pues al final, pues eso genera un montón de dificultades, ¿no? Y que hay que encontrarles salida por medio de las ventas. Sí, claro, estamos tocando otra vez este tema porque no podemos desprendernos lo importante que es pensar de esta manera, ¿no? O sea, no solamente pensar de manera creativa
y hacer un buen producto, sino la otra parte es mover el producto, ¿no? Sin que se retorne la inversión, ¿no? Va a ser complicado que tanto el artista vaya a seguir invirtiendo en más obras, como también, pues, de dónde salen esos fondos para hacer otras cosas, ¿no? Entonces, sí pensamos que es muy importante no perder ese ángulo, no solamente de artista, sino también una visión de, pues, como empresario, ¿no? Empresario chico, mediano, grande, como tú lo quieras ver, pero finalmente esto también es un negocio chiquito, grande, lo como quieras, y que no, pues, no nada más se vea como, pues, difundir tu obra y que quede a cierto límite, sino que vayas creciendo y creciendo y creciendo, y es lo que, pues, hemos podido ver aquí en La Fortaleza, ¿no? Cada vez nos hemos aventurado a hacer tirajes más grandes, ¿no? Porque estamos convencidos de que la banda está apoyando pues las novelas gráficas mexicanas y lo vemos en las ventas, ¿no? Entonces, creo que vale la pena estar invirtiendo y sobre todo porque también como una buena estrategia, pues ahí vemos que al imprimir más, pues también puede llegar a más banda, ¿no? A más gente que sabemos que quieren esos libros, ¿no? A veces hemos visto que pues los tirajes a veces son cortos de muchos de nuestros colegas, pero poco a poco queremos pues incentivar de que se vayan creciendo, ¿no? Porque pues vale la pena invertir en esto y arriesgarse, ¿no? Porque esto es una labor no de un evento, sino de dos eventos, tres, sino de muchísimos años que vamos a continuar estar ahí con la banda, ¿no? Ofreciéndoles nuestro producto y un libro va con el otro libro empuja al otro apoya al otro libro, ¿no? Entonces, es esta como maraña, como red, ¿no? De araña que están interconectados los libros en sus ventas, ¿no? A veces uno vende más que el otro, pero el otro ayuda al otro gracias a esas ventas y en otro evento resulta que el otro vendió más. Entonces, todos se van ayudando para pues hacer este camino pues pues cada vez más sólido, ¿no? Sí, aquí lo natural o lo que en el siglo XX se manejaba en este negocio que son los libros, los cómics, pues finalmente era que alguien hacía una inversión en tu trabajo, ¿no? En tu libro, en tu imagen, ¿no? Y bueno, pues de toda esa inversión, el autor, pues como ya lo hemos platicado, de repente pues percibía lo menor de toda la cadena, ¿no? El porcentaje menor de toda la cadena. Y bueno, pues lo normal o lo deseable, si nos citamos desde el punto de vista de cómo se veía la industria en el siglo XX, pues era eso, ¿no? Ir acumulando libros en ciertas editoriales para que esas pequeñas regalías te fueran nutriendo hasta llegar a tener algo considerable, ¿no? Sin embargo, pues en el siglo XX, en el siglo XXI, pues todo eso cambió, ¿no? Y ahorita, pues justamente el tema de autopublicación, pues también está bien chingón que te puedas autopublicar, pero justamente, y por lo que nosotros hemos apostado es, pues eres un autor independiente y tienes que tener todas las competencias necesarias para gestionar tu negocio. Ahorita ni siquiera hablamos de una empresa, porque una empresa es cuando ya tienes a personas haciendo cosas y tú, pues, finalmente estás obteniendo ahí los informes de lo que está generando la empresa. En este caso, o en nuestro caso, pues realmente ahorita es un negocio pequeño en el que nosotros mismos gestionamos absolutamente todo, ¿no? Y algo que platicamos no hace mucho fue que de repente pudiera pensarse que el autor debe concentrarse solo en su obra, porque si no se distrae de la obra, ¿no? Y bueno, pues eso me parece que es un pensamiento válido, pero me parece que ya caducó,
¿Por qué? Pues porque hoy las condiciones no están para que eso suceda así, ¿no? Porque si no, eso nos condena y ha condenado a mucha gente a lo que decía Héctor hace rato, ¿no? ¿Cuántas personas han estado esperando que alguien les cumpla su sueño de ser escritor, de ser autor, de ser cantante, de ser muchas cosas, y al final eso no llega? ¿Por qué? Pues porque los espacios que se liberan, pues realmente son pocos, ¿no? Para los miles y miles de personas que quieren en algún momento dedicarse a lo que de niño siempre quisieron, ¿no? Y bueno, pues ahorita, ¿qué se tiene que hacer? Pues consigue tú tu sueño y hazlo tú, ¿no? Nada más que para que eso sea, pues si no sabes escribir, pues tienes que ponerte a aprender a escribir. Si no sabes dibujar, si no sabes redactar, si tu ortografía está bien culera, bueno, pues tienes que o adquirir las competencias estudiando o rodearte de personas que en algún momento puedan complementar esas carencias que tú pudieras tener para en algún momento formar un bloque sólido para ir caminando, y eso hace que eso haga mucho más amable y pavimente el camino para llegar, pues, a tener en algún momento una entrada que te permita, pues, ya dedicarte enteramente a esto, ¿no? Y ya no estar tronándonos los dedos, pues, porque, ¿y ahora qué vamos a comer? ¿Y ahora cómo vamos a pagar la mesa? Y ahora, pues, todos los ifs que salen y que hemos platicado que de repente salen en los eventos, ¿no? Entonces, está bien cabrón que de repente las editoriales muy grandes, y lo vimos en Phil Guadalajara, pues sí, son unos monstruos, pero muchas de esas editoriales se pierden el contacto con la banda, con el público, con los lectores, ¿no? Y bueno, pues nosotros tenemos esa gran ventaja, ¿no? Que a toda la gente que llega al stand, pues de repente hasta se sorprenden que nosotros mismos estemos haciéndoles la labor de venta, nosotros mismos les estemos cobrando, nosotros mismos estemos acomodando el stand, haciendo inventarios, haciendo cuadres, yendo por el agua, yendo por los chocolates, o sea, nosotros mismos hacemos todo eso. Y bueno, pues yo al menos, más allá de distraerme de la obra que tengo o que pueda hacer, pues al final de todas esas experiencias que estamos viviendo, pues nos nutrimos para en algún momento voltearnos a ver la obra que estamos haciendo, y de todas esas experiencias, pues vamos ahí nutriendo. Y bueno, pues nos parece que probablemente ese círculo o ese flujo no tenga nada que ver con el romanticismo con el que se veía este trabajo en el siglo XX, y bueno, pues ahora es arremángate las manos y pues sí eres el autor, pero carga esa caja, carga ese diablo, cobra con tarjeta, haz todo lo necesario para que finalmente el lector que llegue a tu stand se vaya lo más contento posible, y probablemente lo convenciste con un speech chingón, pero que cuando lea el libro, pues realmente diga, no mames, güey, o sea, realmente no era el speech el que estaba chingón, sino realmente el trabajo vale la pena, ¿no? Y bueno, pues, la verdad, modestamente, hay mucha gente que llega al stand, oye, Héctor, me gustó esto y vengo por las demás. Oye, Tevin, me gustó esto y ¿qué más tienes tú? Oye, Logan. Y bueno, pues eso al final nos es una buena señal para nosotros, en el sentido de que, pues, estamos por el buen camino en términos del negocio, y bueno, estamos por el buen camino en términos de la obra, que no es nada sencillo hacerlo, pero al final, pues, ahí es donde más apreciamos tanto a la gente que se conecta a los en vivo, porque también estuvimos teniendo mucha gente que ve el canal, y bueno, pues también la gente que apoya en los Kickstarter, la gente que te compra un libro en el stand, pues todos esos al final, pues son los que nos están permitiendo ahora sí, pues hacer realidad el sueño del que hablaba Héctor hace ratito. Sí, o sea, yo creo que al final ahí hemos aprendido a mantener un equilibrio, ¿no? Entre esas dos partes, que es, por un lado, la parte
creativa, la parte que involucra pues el talento de construir historias, dibujarlas, escribirlas y tener una obra que nos guste, que le guste a los lectores, pero por el otro, pues tuvimos que salir a buscar a los lectores, ¿no? Encontrarlos uno por uno, justamente en ausencia de este aparato que nos pudiera tener produciendo obra nada más, ¿no? Y hace unos días veía el documental este de los Beatles, el Get Back, ¿no? Y se me hacía bien cabrón de que de repente estaban encerrados, concentrados, creando arte, ¿no? Creando su música, creando grandes cosas, pero pues justamente ellos tenían atrás de ellos toda esta estructura que decía, déjalos que estos güeyes hagan su arte, su magia, su música, y que al final, pues, nada más estaban esperando a que estuviera para poder producir el disco que estaban grabando, ¿no? Y eso está bien cabrón, ¿no? Porque dices, no mames, pues estaban ahí 12 horas al día chingándole, trabajando, construyendo música, construyendo algo muy cabrón, y al final, pues bueno, de repente nosotros tenemos que aprender a dividirnos entre todo lo que hay que hacer para poder tener un libro en el stand, pero además para que ese libro se venda, ¿no? Para que ese libro, y aprender todas estas otras cosas que menciona, y lo mencionamos mucho porque es pesado, la parte de cargar las cajas. Hasta cargar una caja es bien pinche difícil, o sea, quien carga una caja en su vida, pues dice, ya la cargué y ya estuvo, ¿no? Pero a ver, carga 15 cajas, cabrón, ¿no? O cómo las vas a transportar, el cómo la agarras, el cómo la acomodas, requiere, pues, también ahí cierto conocimiento que, bueno, nada tiene que ver con el arte, ¿no? O con esta idea romántica del artista o del creador, pero al final, pues todo este equilibrio que se tiene que hacer, sobre todo como autores independientes, pues sí es muy importante para que todo fluya, porque si no, pues al final puedes tener una obra bien chingona que nadie conozca, ¿no? Que nadie va a comprar y pues bueno, pues ahí va a estar, ¿no? Y el caso más grave que menciona Logan, que lo hemos venido viendo en varios lugares, pero lo vimos en la Feria de Guadalajara, lo vemos en las librerías, ahí pueden estar los libros chingones, pero la gente que tiene que venderlos ni siquiera se lo está presentando a los lectores. Entonces, pues al final va a estar ahí acomodado atrás de todos los libros, ahí va a estar la obra revolucionaria que va a transformar el mundo, ahí va a estar arrumbada y nadie la va a conocer más que tu mamá, ¿no? Tu papá, ¿no? O tus amigos, ¿no? Y lo importante es darle salida a esa obra, a todo eso que ya construiste, pues que salga y que viva y que al final rebote, ¿no? Rebote la gente, rebote los lectores, que te digan qué les pareció, qué les gustó, qué no les gustó, porque al final, al publicar, te expones, ¿no? Se expone tu obra, te expones tú, y puede gustar o puede no gustar, y bueno, pues al final eso te ayuda a ir escuchando a los lectores, afinando cosas para cada vez hacerlo mejor, pero al final, pues es algo que es, pues es un equilibrio, ¿no? Y de repente estaría padre, a lo mejor nada más estar en casita con tu cafetera, ¿no? Bueno, los que tomamos café, ¿no? Ah, un día más, ¿no? Cafecito y construyendo obra, pues estaría bien padre, ¿no? Pero pues si solo hacemos eso, está cabrón porque la obra se queda estacionada y no la consume la banda. Y pues es con lo que tenemos que lidiar como autores independientes, ¿no? Porque si no es así, no se puede de otra forma. Aquí algo interesante, perdón, es esto que estamos platicando nosotros. Es lo que nosotros construimos, lo que nosotros decidimos y lo que nos está funcionando. Eso no implica que todos tengan que hacerlo como nosotros lo estamos planteando. No hay muchos caminos para llegar a donde sea que se quiera llegar. Al final es hasta idiota pensar que uno pueda tener la última palabra en torno a cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Porque hay miles de maneras de hacerlo y miles muy válidas, ¿no? En nuestro caso, si alguien lo hace diferente y le funciona, pues está bien chingón, y al de repente nosotros volteamos, mira, güey, están haciendo esto así, no mames, pues vamos a afinarlo y vamos a implementarlo de este lado, ¿no? O sea,
realmente con todo esto que platicamos aquí, incluso nosotros mismos, nosotros tres, pues de repente pensamos muy distinto en diferentes situaciones que tienen que ver con nuestro trabajo, y bueno, pues al final se vale disentir, ¿no? No hay mayor problema, pero el punto aquí es que el autor o el artista lo tenga claro, porque si no lo tiene claro, pues va a estar metido en un círculo vicioso en el que el sueño nunca va a llegar y se va a andar frustrando cuando de repente un autor con menos capacidad, una obra menos chingona, destaque, pues porque finalmente él, como decía hace rato Héctor, pues su novela está bien chingona, pero solo la conoció su abuelita. ¿Por qué? Pues porque no va a eventos, porque alguien lo tiene que descubrir y entonces esa novela va a ser el hito en el cómic mexicano y pues no, la verdad es que no es así, ni va a ser así. Entonces la única manera en la que nosotros hemos encontrado pues es ponernos a estudiar, ponernos a trabajar. Está bien cabrón porque me puedo tomar una foto con usted, maestro, a salir con las cajas cargando. Pues de repente está cabrón porque pues así es el trabajo, ¿no? Y bueno, pues en algún momento a lo mejor nosotros en nuestro ego inflado dije, no, yo no cargo cajas porque yo por eso soy un autor que tiene mucho trabajo publicado. Pues sí, güey, pero pues no hay quien cargue la caja, así que chíngale, porque ya tenemos hambre. Sí. ¿O no te vi? Sí es. Sí, justamente eso iba a hablar ahorita de que hay muchos caminos, ¿no? Como artistas independientes o editoriales independientes, y todas son bastante válidas. Lo interesante es de que pues no te estanques en algo, sino vayas mejorando, ¿no? Los procesos. O sea, cuando tú vas a un evento, pues no nada más es sentarte y a ver quién te lo compra ya, ¿no? O sea, en ese instante estás a ras de lona, ¿no? Como todos los vendedores, no nada más como artista, sino viendo cómo se mueve tu obra. Entonces ahí es donde empiezas a generar ese contacto directo con el público y es una gran oportunidad de tener ese contacto con el público porque ellos pueden conocer de primera mano la obra, ¿no? Y tú la manejas, la conoces también, ¿no? O a veces no, a veces te sorprende la gente lo que ve de tu obra, y ya después de haberla visto o leído, pero ese contacto es bien bonito, ¿no? Porque la gente, el público, los lectores se van muy contentos porque saben cuál era el mensaje de esa obra, ¿no? Entonces se van muy contentos y regresan por más. Entonces, eso es bien, bien hermoso, ¿no? De nos encantó, quiero más, ¿no? Y ya se llevan otra obra. Entonces, conforme a cada evento que hemos tenido, sentimos que vamos subiendo como, ahora sí, como videojuego, subiendo de nivel, ¿no? De experiencia, decir, no, y si ahora lo hacemos así, oye, ya viste que por acá hay otro camino más fácil, ¿no? Y que tiene que ver no solamente con hacer la obra, sino más bien con todo lo que hay detrás de la obra, ¿no? Que es, como bien decía Héctor y Logan, ¿no? Desde cómo cargar las cajas, cómo irte a cierto lugar para llevar todo el producto, ahora cómo nos vamos a mover, cuál va a ser la estrategia para poder solventar ciertos gastos, ¿no? ¿Qué nos conviene más ir por acá, por acá? Entonces, todas esas cosas ya se tienen que ir planeando muy bien para que, pues, al momento de checar números, vas y te vas dando cuenta que la inversión que estás haciendo se está moviendo, se está vendiendo esto, se está generando por acá, ¿no? Entonces, creo que es bien importante estar a ras de lona, como cualquier empresa, ¿no? O sea, yo me imagino una empresa de por ejemplo, un restaurante, ¿no? Del mero dueño que diga, pues, ¿por qué no está funcionando, no? Pues bájate a ras de lona y ver cómo interactúan los meseros, cómo están haciendo las cosas los cocineros, ¿no? Y cuando tengas ese conocimiento, dices, ah, no manches, aquí hay una gran oportunidad para mis clientes
y se sientan apasionados cada vez que vengan por acá, y eso te das cuenta cuando estás ahí, ¿no? Ahí es donde empiezas a hacer movimientos, desde que nosotros a veces vemos hasta nuestras propias portadas, empezamos a ver, híjole, ya viste que esta se mueve mejor, quizás por el color, quizás por el título, quizás por el dibujo, ¿no?, que llame la atención. Todo eso nos ayuda mucho a nosotros como retroalimentación de la banda, lo que dice, lo que toma, lo que agarra, pues para poder ir mejorando en futuras obras, ¿no? Y también otra cosa que quería comentar es, pues, el speech de venta, ¿no? Cómo ha ido mejorando, y eso lo hemos ido aprendiendo conforme cada uno de nuestros eventos presentamos y vendemos las novelas. Nosotros mismos vamos viendo que se van vendiendo mucho mejor cada vez que nosotros pues sabemos compartir el contenido que va a tener que una vez que se lleven la novela gráfica o el libro, ¿no? Y entonces todos esos detalles nos han llevado a entender cómo funciona a nuestro nivel independiente hacer cierta publicidad, ¿no? Desde tener como un eslogan, un speech muy cortito, y ese es el que tenemos que compartir a todos para que sepan el contenido de la obra, ¿no? Y a raíz de eso también es lo que han ustedes visto. O sea, hemos hecho, por ejemplo, no solamente en eventos, sino en nuestras redes sociales, cada vez pues han estado más activas con cierto material, porque precisamente hemos descubierto eso, ¿no? De mantener las redes calientitas, vivas, con todos nuestros trabajos, y ahí es donde se generó los trailer books, ¿no? Nuestras entrevistas, ¿no? Desde las entrañas, que queríamos que ojear los libros también era importante para que vieran el contenido. Entonces, todos esos contenidos no es de, pues ya salió el libro, ya. No, hay que hacer estrategias, y eso es lo que pues ha generado más trabajo y más contenido que nos tiene trabajando todos los días aquí. Sí, aquí hay varias cosas que mencionó Tevin que me parecen muy importantes, que son, y que justamente el estar metido en la jungla, estar ahí en la primera línea de batalla, que es estar frente al lector, ya sea en los eventos, en las ferias o así, que pasa mucho esto que menciona, ¿no? De repente tú puedes trabajar en un libro y tú puedes decir, pues a huevo, ¿no? Pues ya hice aquí mi portada y está bien chingona, ¿no? Y cuando veo mi portada digo, claro, ¿no? Ahí solita, ahí está, ¿no? Qué bien se ve, ¿no? Y esta portada es la mejor y va a funcionar así y así y así y así. Sin embargo, cuando lo tenemos en el stand, pues de repente tenemos las portadas así, ¿no? Tenemos las portadas juntas y lo tenemos junto a 50 libros más, ¿no? Y están puestos así, y de repente es donde realmente tu gran portada que hiciste en ese momento se pone a prueba frente a las demás, ¿no? Y vemos también qué pasa con el lector a la hora de que ve el libro, a la hora de que ve todas esas portadas, qué es lo que hace el lector, ¿no? Para dónde voltea, qué es lo que agarra, cómo lo levanta, ¿no? Cómo lo, hay varias cosas interesantes, desde los que agarran y ven de qué se trata el libro leyendo la parte de atrás, hasta los que primero lo ojean y luego lo están viendo, gente que se pone a leerlo, lee las primeras páginas, ¿no? En algún momento les platiqué de algún lector, un jovencito que él iba y leía la última página, ¿no? Así de que, no me gusta el final, o sea, como que le gustaba ver el final para decidir si compraba o no el libro, ¿no? Y entonces, o sea, son estrategias que los mismos lectores tienen y que de repente, estando en tu casa, en tu estudio o estando ahí encerrado, pues no puedes ver eso, ¿no? No puedes ver cómo, cuando empiezan a ojear los libros, en qué página se detiene el lector, ¿no? Cómo les cambia la cara cuando ven algo, cuando leen algo. No sé, por ejemplo, me pasa mucho con los de Sueños Rotos, hay gente que levanta el libro, les llama la atención, lo empiezan a ver, les dices de qué se trata y casi casi es así de, no quiero ver eso, no me interesa.
Y hay personas que hasta agarran el libro con más fuerza y lo que hacen es que se lo pegan al cuerpo, ¿no? Así como que ya, este me lo tengo que llevar, ¿no? Y nos pasa con distintos libros, ¿no? Comentábamos de La Mala Hora, ¿no, Logan? El efecto que tiene La Mala Hora en la banda, prácticamente quien levanta el libro se lo lleva, ¿no? Pero no todos lo levantan. Y eso es algo que si no estuviéramos ahí, no lo sabríamos, no lo veríamos, ¿no? Y eso al final es mucho aprendizaje que no podríamos ver si no estamos ahí, ¿no? Aunque tuviéramos ahí un vendedor de confianza, finalmente esa experiencia de estar viendo qué pasa con los libros, qué es lo que hacen los lectores, qué es lo que dicen, qué es lo que preguntan, ¿no? Les platicas de algún título, este se trata de esto, y de repente, ¿cómo te lo...? Entonces esto es como esto. Seguro le copió a tal, ¿no? Y es interesante ver esa reacción de algunos lectores, y ya cuando les platicas y todo, y vas viendo cómo se aferran a los libros muchos de ellos, ¿no? Y eso está bien chingón, ¿no? Y como decíamos hace rato, pues los que regresan, ¿no? Los que regresan contentos, los que regresan y quiero más, los que regresan y ya no tengo dinero, pero vengo a darte las gracias por ese gran libro. Está bien cabrón eso, ¿no, amigos? Sí, pues finalmente todo va abonando justamente al hecho de que el lector que se lleve un libro se lo lleve más allá de nuestro speech bonito, de nuestro speech chingón, ¿no? Me parece que la gente que regresa después, y que es mucha, pues realmente pues es gente que le arrebatamos literalmente a otros libros que ahí pudieron haber comprado, que ahí se pudieron haber llevado, ¿no? Entonces, en Fil Guadalajara, pues había millones de libros ahí, y el hecho de que cientos de personas le dieran oportunidades al nuestro, bueno, pues está bien chingón, porque pues yo empecé de cuando decía decenas de personas me compraron cómics, ahora decir cientos de personas nos compraron cómics, bueno, pues yo espero que todo este trabajo en algún momento sea miles de personas nos compraron cómics, ¿no? Y bueno, pues eso implique pues que sigamos trabajando, pues que con el premio para apoyar a toda la banda que de repente pues no tiene los recursos para publicar un libro, ¿no? Para sacar las antologías, ¿no? Para sacar estos trabajos que estamos trayendo desde el pasado, y bueno, pues todo eso al final pues cuesta cochino dinero, ¿no? Pero lo que sí y lo que siempre le decimos a la gente es que con ese dinero que se invirtió en algún libro de nosotros, eso en algún momento se va a volver otros libros, ¿no? O sea, y bueno, pues eso me parece que lo hemos venido cumpliendo, y no veo ningún riesgo de que no se siga cumpliendo en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, quisiéramos nosotros en algún momento que el romanticismo que muchos tienen, muchos autores tienen de solo ir a firmar y que se forme un chingo de gente, pues prevaleciera, pero pues eso realmente no va a pasar con todos ni con muchos. Entonces, pues, si no pasa, en lugar de andar tristeando o andarnos enojando porque ¿cómo compran el de Jordi Rosado? Pues sí, güey, está bien culero, pero pues, para llegar a eso, pues él se fue por ese camino, nosotros vámonos por este, y eventualmente, pues seguramente llegaremos, ¿no? Así es. Yo sé que siempre menciono mucho un libro que a mí me gusta mucho, que se llama The Long Tail. Por ahí anda el librillo, que justamente habla de la cola larga en las ventas, ¿no? En los discos, en las películas, y habla de los pinches blockbusters son unos, las canciones más escuchadas son unas, pero al final la cola larga involucra en esta gráfica de ventas, involucra a todos aquellos que están allá y que son un chingo, o sea, y que a veces la cola larga es del mismo tamaño que un blockbuster, ¿no?
Obviamente eso está dividido, pero pues el chiste yo pienso que es acceder a todo eso, a toda esa gente, hacérselo llegar, ¿no? Y aprovechar esas oportunidades y eso, y las herramientas que tenemos ahora a nuestro alcance, pues tan sencillo como esto mismo, ¿no? Ahorita tenemos 2 horas aquí en un streaming, platicando en vivo con la banda. O sea, hace 30 años, qué difícil hubiera sido tener 2 horas para hablar de lo que hemos estado hablando todo el... ¿Qué persona pudiera llegar a ello? Está cabrón, ¿no? 2 horas, o sea, imagínense en los 90s, ¿no? 2 horas hablando de cómic mexicano, está cabrón, ¿cuánto le iba a costar a la televisora, ¿no? ¿Quién te iba a dar ese espacio, ¿no? No, y no había ancho de banda que soportara eso. O sea, no, no, no. Sí, o sea, digo, al final tendría que ser en una televisora, ¿no? Esa madre, y pues no, o sea, eso estaba acaparado por unos cuantos medios. Y ahorita, bueno, pues tenemos esta oportunidad de que pues las puertas no es que estén abiertas, sino que pues más bien nos hemos hecho caber ahí y pues aquí estamos con todo esto, ¿no? Aprendiendo de todo, desde cómo cargar una caja hasta cómo platicar con la banda, con los lectores, cómo picharles alguna obra y pues todo lo que involucra alrededor del cómic mexicano, alrededor de estamos aprendiendo sobre todos los aspectos que involucran la obra, desde la creación, como bien dijo Logan, hemos ido afinando cosas con respecto al aprendizaje que hemos estado teniendo alrededor de la escritura, del dibujo, de las técnicas, ¿no? De los detalles importantes que involucran la creación y profesionalización de la obra, la misma obra y el cómo darle salida y estar enfrentándonos a todos los libros que hay en una feria del libro, enfrentarlos a todos esos lectores e invitarlos a que se sumen a lo que venimos haciendo, pues estamos como abordando el mismo monstruo de todos lados, desde diferentes aspectos para aprender a dominarlo, ¿no? Y eso está cabrón. O sea, al final ese conocimiento que hemos venido adquiriendo, pues ha sido de mucha utilidad para nosotros, para lo que venimos construyendo, que si bien la pandemia movió muchos planes y nos demostró que pues en algo tan impredecible como una pandemia frenó por completo eso que creíamos dominar en algún momento, pues está cabrón, ¿no? Porque tuvimos que aprender a hacer las cosas de otra forma. Y bueno, pues hemos tenido que ir adaptándonos y evolucionando y hacer las cosas de esta forma porque nadie más la iba a hacer por nosotros, ¿no? Nadie más iba a invitarnos a sentarnos a hablar de cómic mexicano si no lo hacíamos nosotros, ¿no? Entonces, nadie más iba a llegar a decir, oye, ¿no les gustaría que les hiciera un book trailer de sus libros? Nadie más lo iba a hacer si no lo hacíamos nosotros, si no aprendíamos a hacerlo nosotros, ¿no? Entonces, bueno, todo ese conocimiento que tenemos que sumar para, al final, convertirnos en autores mucho más completos en ese sentido y entender la no industria del cómic, pero sí la industria del libro, como menciona Logan, en varias ocasiones lo ha mencionado, pues entender esto y tratar de llegarle por varios ángulos para hacer que el trabajo llegue a más lectores. Y eso está muy cabrón, ¿no, amigos? Sí, pues el asunto de la resistencia también me parece bien interesante. O sea, finalmente los cómics de licencia, incluso muchos mangas, tienen un aparato mediático cabrón, los Sanborns están retacados de eso, y el hecho que una sola persona o dos, y luego 10, y luego 20, y luego cientos, en una feria tan importante como la FIL de Guadalajara, voltea a ver y a darse la oportunidad de abstraerse de todo ese pedo mediático con el que está bombardeado, y voltear y decir, me llevo un Hermanos, me llevo un pinche Destino, me llevo un Macabro, pues es algo que es hasta poético de repente, ¿no? Porque le estás pegando a todo eso solamente con el trabajo que se está haciendo, y bueno, pues me parece que eso finalmente es un acto de resistencia constructiva, ¿no? Porque estamos construyendo muchas cosas, y bueno, pues nos estamos saliendo también del molde del autor independiente, que de repente, pues su mejor argumento era, pues es de que soy independiente,
no, güey, o sea, pues eres independiente, pues ponte a trabajar para que justamente compitas, ¿no? Porque pues si no, pues la banda se va a cansar muy rápido de estarte comprando tus libros mal hechos, o sea, la verdad sí está cabrón eso, ¿no? Pero pues no sé, ¿qué más te vi? Pues, ya creo que hemos tocado varios ángulos, ¿no? Que no cualquiera se aventura a hacerlos, ¿eh? O sea, es una chambotota, además de hacer cómics, es venderlos, creo que es tremendamente fuerte, resistente, porque las cosas han ido creciendo y modificándose en un periodo muy cortito de tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha ido creando ese camino propio aquí en la editorial de Pura Pinche Fortaleza, ¿no? Y ese espíritu de no esperar atender la mano que aquí está la gran obra y descúbranme, sino tener nuestro propio camino donde no había y empezar ahí, ir descubriendo desde no solamente más eventos, ¿no? Antes prácticamente pues, se asistían a los eventos pues más conocidos, ¿no? Como la Mole, ¿no? Entre otros, y de repente empezamos a abrirnos el panorama y a descubrir que pues hay toda una red de ferias de libro donde hay una infinita posibilidad de lectores, y gracias a eso se nos amplió muchísimo el panorama, ¿no? Y nuestros lectores se han ampliado bastante gracias a eso, pero hay que trabajar muchísimo con cada grupo de lector, porque curiosamente hemos descubierto que en cada estado son bien distintos a los que les gusta ciertas cosas. Por ejemplo, en Guadalajara no es el mismo público que ojea y ve los libros de cierta manera aquí en México, ¿no? Entonces es increíble ir descubriendo estas maneras de vender la misma obra para distinto público, porque tienen distintas maneras de lectura, ¿no? Y eso lo fuimos descubriendo tal cual, ¿no? Conociendo las experiencias con nuestros lectores. Entonces, es una carrera difícil, complicada, sobre todo si eres independiente y no tienes la resistencia, ¿no? Entonces, quizás ya me estoy oyendo como disco rayado, pero pues es parte de esto, ¿no? De ir creciendo, ir fortaleciéndote y ir también haciendo el camino cada vez también, aunque es más de más trabajo, también otras cosas se van puliendo muchísimo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando nos costaba también mucho trabajo montar y desmontar, y ahora ya hay toda una estrategia pulidita de hacerlo cada quien como si fuéramos piezas de ajedrez, ¿no? Para montar y desmontar, que se hace tan mecánico o tan pulido, que ya no lo sientes pesado, ¿sabes? Entonces, por hablar de un detalle, ¿no? O sea, hay un montón de detalles y un montón de cosas que vas descubriendo como editorial independiente, pero que al final de cuentas, pues ese es el camino, ¿no? Yo lo veo muy paralelo a, pues sí, las empresas grandes van descubriendo estos caminos, pero también las chiquitas van conociendo sus propios caminos y van creciendo a ese ritmo, y eso es lo chido. Que yo veo que va así. Entonces, eso está increíble. Pues sí. ¿Qué les parece, amigos, si le damos a los comentarios? Vamos. Y retomamos el tema. Cerramos. A ver. ¿Le das, Kevin, a los comentarios? Sí, le doy. Eso. Voy. ¡Qué bonito es no manejar! Pues nos quedamos en el chiflido vulgar, creo. Ahí ¿no? está, no, fue mucho más acá de él. Ándale ahí, justamente ahí. Ponkarmagic, felicidades con expresión de amargura al ganador David Ponce. Felicidades, David Ponce. Sí, felicidades, David Ponce. Jesús el Cualteca dice, ¡a huevo! Espíritu Logan.
Rogelio Fortanel Espinosa dice: anótalo en la máquina de escribir invisible, Logan. Jesús Sempualteca, inviten los tacos. El asado ya de sola, paso, que Logan anda muy espléndido, espléndido, jaja. No, si no, no, tuvimos que frenarlo porque ahora sí, hasta nosotros así con cara de. Okay. Ya, güey, ya. Okay. Ya. 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 Ahorita está en no, todavía no. No, pero pareciera. Punk Sullivan, nuestro punk, dice: ¿en algún momento se aventurarán a dar algún curso de narrativa, diseño, dibujo? Pues sí hemos dado, ¿no, amigos? Este, talleres de eso. Sí, sí hemos dado. Está por ahí el plan de las mentorías, que es un plan que hay que afinar, este, y que va enfocado a los no ganadores del premio, pero también pues este puede estar abierto, nada más que pues de repente este no hemos podido como que aterrizarlo para ya implementarlo, pero bueno, sí tenemos este pensado hacer eso. Muy bien. Manelis Tavira, no es lo mismo un long seller que un best seller. El anime de Cowboy Bebop es un long seller, en cambio el live action es un best seller. Los primeros perduran, los segundos se queman rápido. Híjole, pues el live action no creo ni que haya llegado a best seller porque ya lo cancelaron. Entonces, sí, creo que no generó el billete que ni la expectativa que se deseaba. Y bueno, este, evidentemente de nuestros libros pues hay los que se venden más, los que se venden menos, ¿no? Este, lo que sí yo creo firmemente es que al menos yo nunca voy a dejar de tener todos mis libros en mi mesa. O sea, este, sí. No hay manera. ¿Por qué? Porque probablemente sean libros que saqué hace años, pero pues hay mucha gente que no los ha leído y pues me parece que es una... Más allá del romanticismo de tener todos mis libros en la mesa, pues realmente hay mucha gente que no los ha leído, ¿no? O sea, sí. Este, y bueno, pues a lo mejor, no sé, hubo gente que le entró a Héctor por este Gila y de repente pues volteé a ver los otros, que si ya no estuvieran, pues no habría manera de que captara a esas personas con esa otra modalidad de su arte, ¿no? Y bueno, pues me parece que sí, este, tenemos bestseller ahí en el stand, pero de repente pues hay que estar empujando todos los demás porque al final pues son importantes, ¿no? Sí. Van encontrando sus lectores, ¿no? También, o sea, no todos los libros son para todos, ni todos le tienen que gustar a todos también, ¿no? Entonces... Me congelé otra vez, perdón. Ahí estoy. Sí, lo importante es que bueno, no todos los libros que hacemos son para todos. Sin embargo, pues tienen que encontrar sus lectores, nuestros libros, ¿no? Y entonces, ¿para qué negarles esa oportunidad de que se conozcan y que al final fluya algo chingón, ¿no? Y respecto a los bestsellers y todo eso, pues yo creo que es un poco como muchas películas de culto, ¿no? Muchas películas, a lo mejor cuando se estrenaron pasaron de noche, ¿no? O tuvieron ahí su pequeña audiencia, pero solamente el tiempo les va a dar su justo lugar a esas películas, ¿no? Y lo mismo a los cómics, ¿no? Al trabajo que hacemos. Puede ser que tengas un libro que publicaste en 2014, 2015, y pues el hecho de que permanezca, pues va a ser que encuentre sus lectores y que al final, pocos o muchos, pues van a ser los lectores de ese libro y los que van a soportarlo a ese título. Y al final, pues todos lo hacemos, ¿no? Cuando encontramos un libro que nos gusta, lo leemos y nos gusta. Y nos vale madre si se vendieron 10 ejemplares o 100 o 1 millón. O sea, al final... ese libro o esa película termina siendo
nuestro libro o nuestra película que tanto disfrutamos y que lo volvemos a leer, lo volvemos a ver, y es un poco lo mismo, ¿no? Total. Pon Carmagic, ¿cómo planean sus stands para los eventos? Uy, es que depende de tantas cosas. Podemos hablar desde cómo montar un stand, ¿no? La finura de la cortinita, ¿no? Que antes era un relajo, ¿no? O sea, nosotros empezamos... recuerden que en cada feria del libro tú llevas todos tus productos ahí en un espacio de, no sé, de 3x3, 2x3, 2x2, ¿no? Y tienes que empezar a hacer la estrategia de cómo vas a acomodar todos tus libros, ¿no? En qué zona van a estar ciertos libros, en qué otra zona van a estar los otros, ¿no? Por ejemplo, para los más chiquitines, pues ponemos siempre los libros a casi al ras del piso, porque pues, como están más chiquitos, pues donde miran es hacia abajo, y ahí tienen el alcance más rápido para agarrar ese libro, ¿no? Por ejemplo, como el producto se queda ahí, pues lo tienes que cerrar con una cortinita. Cada editorial, chicas, pequeñas, grandes, tiene sus métodos, sus truquitos para hacerlo más o menos complicado. Entonces nosotros con el pasar de los tiempos, pues hemos mejorado todos esos métodos, ¿no? Por ejemplo, solamente hablar de la pura cortinita, de cómo se abre y cómo se cierra. En este último evento creo que es donde ya su máxima expresión de cómo cerrar un stand más rápido, porque a veces te puedes adaptar hasta 15 minutos, ¿no? De estar quitando, montando, desmontando, ¿no? El acomodo de los libros también se ha ido puliendo, el llevar y traer las cajas, ¿no? El tener a la mano, por ejemplo, las listas de los precios, ¿no? Cómo anotarlas, cómo hacer el inventario en ese momento. O sea, todas esas cosas se han ido afinando, entonces creo que sí es, creo que hasta da un, hasta para un tema en un futuro, ¿no? De solamente hablar de cómo planear tu stand en eventos, ¿no? Sí, y yo creo que contestando la pregunta de Punk, yo creo que se planea de acuerdo al evento, ¿no? No es lo mismo un stand de 3x3 metros, no es lo mismo una mesa. No es lo mismo un stand que tiene 2 metros de frente, no es lo mismo cuando tienes que compartir el stand con otras personas. O sea, es una planeación de acuerdo a eso, ¿no? Y bueno, pues ya con la experiencia que traemos también cambia la forma en cómo el diseño que tiene el stand no es el mismo siempre, ¿no? Hay stands donde la gente pasa y se mete al stand. Hay stands donde nada más pasan por enfrente. Entonces, bueno, de acuerdo al evento, es como se hace el diseño de cómo se van a acomodar las cosas y cómo sacarle el mejor provecho al espacio que tenemos. ¿No? Sí, total, total. Finalmente, en nuestra dinámica, pues, los libros, o sea... Algo que tiene que estar bien exhibido, pues son los libros, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar bien el acomodo, cuáles se repiten, cuáles no se repiten, cuáles hay que ponerlos a la altura de los ojos, cuáles no importa, cuáles, o sea, son como que varias vertientes, pero en lo general, pues sí, dependiendo del stand, pues es como acomodamos. Así es. Así es. Jesús Zampoalteca, de los 3 ganadores del concurso de novela, ¿a cuál ha sido, su favor? Los tres. Aquí lo importante es que han sido muy diferentes los 3 concursos en la dinámica, en cómo... En la competencia que ha habido interna, en los jueces, o sea, incluso eso ha sido muy diferente, porque han sido diferentes jueces, pero al final, nosotros pues cerramos filas con el campeón, ¿no? Con el campeón de cada año, y pues los apoyamos mucho. Pero bueno, ya de manera individual, no sé si alguno quiera mencionar tenga algún favorito. Los 3 sobrinos son...
por igual los sí, porque hijos, pues hijos son sus artistas, ¿no? Pero pues el tío es el que lo lleva ahí. Sí. Ándale, foguéate, ¿no? Ya lo sacamos al público y todo. Pero pues es que son tan distintos que cada uno tiene su público. A mí lo que me encanta es que... mi sobrino adoptivo. Tenemos nuestros sobrinitos, ¿no? Entonces, pues a cada sobrino le va muy bien, tiene su público, y eso a mí me encanta ver en los stands, que a veces pensamos, ¡ah, este está rockeando más que el otro! Pues, ¿qué creen? En el otro evento, el otro tiene su público y no se queda atrás, ¿no? Y el otro tiene su propio público. Entonces, eso es lo que más nos ha gustado. Los tres por igual han tenido un público muy distinto, pero que a veces apoya al otro y decir, ¡ay, pues me llevo este, pero también me llevo el otro!, ¿no? Entonces, a mí me sorprende demasiado, ¿no? Que rockean muchísimo, pero muchísimo los tres. O sea, llegan y casi casi se van directo a los premios y decir, ¡ay!, ¿no? Entonces vemos la gran importancia de las portadas, ¿no? Que ya platicamos un ratito. No, yo sí voy a contestar. O sea, el que más me gusta la historia es El Odio a Este Lugar. Está bien padre la historia, bien sencilla, pero no se complica, y el mensaje que da, además de la portada, me parece que está bien cabrón. Lo que plantea Donde Migran las Aves, me encanta, porque cuando damos el speech y la gente se lo lleva con una pinche emoción impresionante. Entonces, el trabajo de Milo, pues sí, me parece que sí es destacable, ¿no? En términos del arte, ¿no? Y bueno, el Agujero Blanco, pues, acaba de debutar apenas, ¿no? Tiene un par de eventos y bueno, pues, está agarrando ahí su camino. Obvio, el arte es muy bonito. Fue de cuando nos llegó, pues, fue así el que más nos apantalló. Pero yo sí los pondría en ese orden. Para mí, primero Odio Este Lugar, segundo Las Aves, tercero Agujero Blanco, pero pues creo que más es porque no he convivido tanto con Agujero Blanco, y pues sí hemos convivido más con los otros, ¿no? Entonces, hoy contesto eso. A lo mejor el año que viene cambia. Una pregunta para Logan. Manelich Zavira, según afirmas, has vendido más copias de Lazarus que Clement Operación Bolívar. Pues, bueno, es que lo que dijeron esa vez, según recuerdo, Clement se sorprendió de los tirajes que manejabas, ¿no, Logan? Sí, bueno, o sea, de Lazarus, pues yo tiré 20,000 ejemplares. Hasta el último cierre que tuvimos del último evento, ya nada más me quedan como 7,500. Entonces, pues sí he vendido 12,500. Obviamente, pues son floppies, ¿no? No minimizo mi esfuerzo ni las ventas que he tenido, pero hay que considerar que en el caso de Operación Bolívar, pues es la novela completa, ¿no? 160 páginas. Entonces, pero sí, pues Lázaro se ha vendido muy bien. Con la caja, me parece que una de las mejores decisiones que tomé y que subsanó el que para mí al final fueron los floppies, pues fue la caja de edición limitada, porque pues cada caja se vende en 10 y se vende completito. Entonces, ahí la tiene el buen Héctor. Entonces me parece que sí ha detonado chingón. Ahorita, pues, cajas creo que me quedan 200. Y mucha gente me dice, oye, lo nuevo de Lazarus. Pues yo creo que en 2023 vendrá lo nuevo, y pues ya ahí no serán floppies. Va a ser un formato diferente. Pero pues sí, pues hemos vendido bastante bien el Lazarus, ¿no?
Sí, se vende bastante bien. Y la caja de Lázaro fue justo lo que hemos platicado, ¿no? Conforme a evento, pues Logan dijo, ¿cómo resuelvo esto? Porque a veces se está vendiendo más el uno y los demás, ¿qué onda? Y entonces, pues ya ofrece la obra completa ahí como edición coleccionista y se vende increíble. Sí, bueno, claro. Aquí también, por ejemplo, perdón, Tevin, el paquete Shock Up igual ha estado vendiéndose bastante bien, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, yo tengo pensado hacer un paquete de mis novelas en prosa, ¿no? Nada más que todavía no sé bien cómo hacerlo, ¿no? Pero me parece que eso de los paquetes sí, pues al final multiplican por tantos libros vengan en el paquete, y pues eso está muy bien. Y bueno, pues ya terminando de responderle a Manelich, o sea, la verdad es que el hecho de que yo esté vendiendo o haya vendido pues ya 12.500 ejemplares de Lazarus, pues al final me hace sentir bien, pero pues eso no implica de ninguna forma que pues me venda yo como un gran vendedor de cómics. La verdad es que no es el objetivo. El objetivo es, pues, que la gente lo conozca, que se lo lleve, que les guste, y bueno, tener los recursos, pues, para publicar lo que sigue y lo que sigue, ¿no? Sí, y además, según recuerdo, que más bien de donde salió esta pregunta, fue más bien de que Clement se sorprendió, ¿no? Dijo, ¡ah, cabrón! Has venido tanto, güey, ¿no? Entonces, por ahí fue donde salió ese comentario, ¿no? Porque no fue una afirmación, sino más bien Clement se sorprendió de la cantidad de cosas. Vayan al buscar el video de donde hablamos, donde mostramos la portada del cazador de Operación Bolívar, donde estuvo Enrique Buenrostro y Clement, y busquen exactamente qué fue lo que se dijo en ese video. Exacto. Pero sí. Y bueno, Manelista Vida a completa. Eso demuestra que el trabajo y esfuerzo constante, el cual hablan, reditúa. Ah, sí. Sí, reditúa. Sí. Sí, es que no es lo mismo, o sea, aunque imprimas 500 copias, ¿eh? O sea, tú puedes tener 500 copias, pero si no lo chambeas, pues vas a tener 500 copias menos la tuya, la de tu mamá y la de tu abuelita, ¿no? Vas a tener 497 copias ahí estacionadas. Pero sí, el chingarle hace que esos 500 se vayan. En algún momento se van a acabar si le estás chingando, ¿no? Sí, aquí, perdón, regresando otra vez con el tema Lazarus, o sea, aquí algo que también detona las ventas es que en algún momento de las ferias, yo a lo mejor estoy explicando un Bajo la piel de la bruja, y Tevin está vendiendo una caja de Lazarus, ¿no? Yo a lo mejor estoy explicando un Destino Macabro y Héctor está vendiendo una caja de Lazarus. Entonces, la manera en la que hemos dominado los speeches de la obra de los demás, pues al final, pues detona muchas cosas, ¿no? Porque sería muy complicado que yo estoy vendiendo el Hermanos y de repente alguien agarre la caja de Lazarus y ellos no hicieran paro y explicaran Lazarus, ¿no? Entonces de repente es, yo vendí Hermanos, yo vendí Lazarus, yo vendí María Serenata, y después, yo vendí un paquete Shock Up y yo vendí un pinche Destino y yo vendí, y pues eso hace pues que todo fluya perfectamente, ¿no? Entonces, eso también es muy importante porque de lo contrario no pasaría así. Sí. ¿No? Sí, no. bueno. Ya lo dije. ¿Qué les gustó de cada una? Contesta este video, voy yo. Sí, contesto ahí sí está más sencillo, obviamente del uno. Me gustó su sencillez. Del uno es hablando de odio este lugar. Odio este lugar, ¿no? Me gustó que tiene un concepto y una idea muy poderosa desde el título, ¿no? Que te atrapa, ¿no? Y el concepto
de la historia, que es sarcástica, y me encantó. El dibujo, que es tan sencillo, te demuestra que no necesitas hacer una obra tan compleja, ¿sí? O sea, llena de detalles, ¿no? Sino simplemente saber contar algo, ¿no? Estos cuadros secuenciales los hace tan divertidos y se vende. Entonces, ahí te demuestra decir, oye, a ver, no necesitas hacer como tu gran dibujo, tu gran obra, si tienes perfectamente dominado lo que quieres comunicar. Entonces, creo que ese es el mensaje de este primer cómic, que me encantó, el mensaje de hacer las cosas sin complicarse, ¿no? Y hacer una historia bastante divertida y que te atrapa, ¿no? Atrapa a la banda bastante, ¿no? Entonces, también es una historia que creo que es original, ¿no? Que quieres leerla hasta el final. Yo creo que eso es lo que más me gustó de esto. Ah, y que también tiene un detalle, ¿no? Aunque es en blanco y negro, pues tiene un detalle en rojo, pero el rojo no nada más lo pusieron de como en la mayoría de los cómics, de decir, ay, bueno, pues algún detalle, ay, que siempre tenga el rojo la banqueta o la sangre o algo así, y aquí no. El rojo está implementado de una manera muy inteligente, porque es para poder identificar al diablo dónde se está metiendo en los cuerpos, ¿no? Y tú, a través del color, sabes dónde está, ¿no? Entonces, eso está muy chingón. De la segunda obra, de Donde Migran las Aves, soy fan de Milo, porque él tiene una manera de no solamente narrar de manera divertida, sino también transmitirte una idea, ¿no? Y además, a veces una idea conceptual que va más allá, ¿no? No se queda al ras de piso, ¿no? Sino te cuenta algo que tú mismo incluso vas formando tus propias ideas. Entonces, me encanta que Donde Migran las Aves incluso hace hasta una historia filosófica, ¿no? Es un enfrentamiento a ti mismo que no lo entiendes hasta el final, donde todos los personajes, donde yo lo interpreto así, eres tú mismo, ¿no? Combatiéndote a ti mismo y tratando de salir adelante. Entonces, está muy cabrón esa obra, desde la portada, está muy chingona. El dibujo también no es complejo, ¿sí? Pero este sí tiene un poquito más de grado que la primera. Y el color está muy bien controlado, y la narrativa, que no necesitas ningún diálogo para hacer una gran historia, me encantó, ¿no? Y de la tercera, el agujero blanco, pues lo que más me gustó fue el dibujo, ¿no? El dominio que tiene Alba Glés para expresar en sus personajes las emociones, creo que eso es una de sus principales fortalezas de este dibujo, perdón, de esta historia. ¿Por qué? Pues hasta pareciera como, si vas a nominar a los Óscares algo, ¿no? De expresiones a estos actores en el dibujo, serían ellos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque expresan todo, 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 cuando están enojados, sorpresivos. Entonces, Alba sabe controlar muy bien la deformidad de los cuerpos, ¿no? Aquí el dibujo es mucho más acabado, tiene más dominio del control del dibujo, de la figura humana, y sabe en qué momentos puede romper y estirar más estos dibujos, que a veces hasta parecieran personajes de Disney, ¿no? Por las expresiones tan fuertes, ¿no? Y también el control del color es muy importante, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha gustado de cada una de estas obras del premio Pura Pinche Fortaleza Comics. Bueno, a mí me gustó mucho del primero, de Odio Este Lugar, ahí está, que no de charolazo. Me gusta mucho toda la parte de la narrativa, me parece que lo hace bastante bien Cole Sinister, el cómo te va llevando a través de su historia. Algo que me gustó mucho de entrada fueron sus cortinillas que pone. Cuando empieza la obra, abre con esta frase: si el universo no fuera aleatorio, esto ocurriría. Ya, se arranca la historia, y en algún momento hace como que esos interludios, sombras metafóricas y verdades racionales, y continúa la historia. Y bueno, ahora que lo estuvimos viendo en varios eventos, cómo lo geaba la gente,
O sea, también algo que me gusta mucho es la diagramación en sus retículas. En general, maneja una retícula de 2x3, que son esta, dos cuadros por tres de alto, y que así se la lleva en casi toda la, la obra, está narrada así. Y sin embargo, pues de repente está contando algo en ese formato, quizás das la vuelta y te pone una imagen completa. Me gustó muchísimo. El color, pues bueno, todo está en blanco y negro y tiene un solo color, que es el rojo. Y me gusta mucho que ese color narra algo, ¿no? Ese color va guiando una parte de la historia. No es como que, lo pongo rojo porque este es rojo y lo pongo rojo porque nomás... Hay una razón por la cual el rojo es rojo y eso me encanta, ¿no? Y bueno, me parece que hace una gran narrativa a través de eso, de la retícula, de estas como cortinillas en no son capítulos, pero bueno, en de repente el llegar y toparte con una frase contundente a mitad de la obra, pues le da como un sentido chingón, y aparte este rollo con el color me gusta muchísimo. En el caso de Millo, me gusta mucho pues que no trae diálogos, eso me gustó bastante. El dibujo me gustó mucho también, era algo que, bueno, no conocíamos de él. Y bueno, cuando estuvo participando no fue importante porque no lo conocíamos. O sea, no sabíamos de quién era la obra. A mí yo sí lo conocíamos, ¿no? Pero vamos, no era importante. Y todo este... creo que algo que me encantó de la obra es esta... el que te da esta oportunidad de interpretar algo, ¿no? Y ahí depende mucho de lo que tú traigas en ti, que le puedes sumar o no a la obra. O sea, al final puede ser, pues es que es una historia sin textos y que trata de algo que se ve que pasa ahí en toda la obra y que es algo muy simple, ¿no? Sin embargo, pues hay un subtexto que está muy cabrón de algo que ocurre y pues sin diálogos. Si acaso a mí algo que me hubiera gustado es que no hubiera onomatopeyas tampoco. Pero sí hay un par de onomatopeyas en la obra, pero pues yo ya lo había dejado sin eso también, para dejarla completamente sin una sola palabra, pero sí me gustó mucho. Y la portada, híjole, la portada me gusta mucho, y algo que se me hace bien chingón en la portada que con la que participó, bueno, era esta misma imagen, pero algo que está muy cabrón es que la portada estaba hasta aquí, haz de cuenta, sí. Más o menos así. O sea, estaba encuadrada de alguna forma, pero solo estaba hasta aquí. Entonces, cuando tú veías la portada, parecía una persona mirando hacia arriba nada más, ¿no? Y algo que me gustó fue el descubrir que la ilustración, pues, era una cabeza flotante, ¿no? Y que tiene que ver con algo que está allá dentro de la obra. Eso me gustó muchísimo de la portada, eso, ¿no? Y bueno, cuando vi el archivo completo fue... pues tenemos que meterla completa la ilustración así, porque no es lo mismo alguien que está viendo hacia arriba a una cabeza flotando en el cielo, ¿no? Y eso me gustó mucho de Millo, ¿no? Gran narrativa, ¿no? En el caso de Alba, pues ya mencionaron lo eficiente que es su dibujo, ¿no? El color, la paleta de color, eso me gustó mucho de los tres, la paleta de color que escogieron cada uno, y que en los tres casos es una paleta de colores muy reducida. Bueno, evidentemente aquí solo usó el tono rojo, pero en el caso de Millo Sketch, pues son bien poquitos colores los que maneja. No han de ser ni 10 colores, ¿no? Con lo que está coloreada toda la obra. Y eso se me hace muy cabrón. En el caso de Alba también, los colores es una paleta muy reducida. Las expresiones de los personajes están muy cabrón. Y a mí algo que me gusta mucho es esta historia. Bueno, la historia está situada en Querétaro, pero me gusta mucho la familiaridad con la que se llevan los personajes, ¿no? O sea, como que sí la siento como una historia muy local, no porque yo sea de Querétaro o no, sino más bien como que sí siento que genera ese ambiente de todo esto ocurriendo en una casona, en una vecindad, y me gustó mucho eso, ¿no? Y bueno, pues eso sería lo que me gusta de cada una de las tres. ¿Cómo ven, amigos? Bien, amigos, vámonos con el que sigue.
Vamos con el que sigue. Rinderre Jr. Buenas noches, Fortalezos. Llegó tarde, pero presente para cotorrear y aprender. Bienvenido, bienvenido, Green Driver. Y gracias, gracias. Punkar Magic, la caja está muy cool. Ahí está la caja. Dale. Jesús en Pualteca dice, me recuerda mucho a la caja con los 12 números de Watchmen. ¿Les decimos o no? Bueno, pues... ¿Qué ocurrió pues, primero? ¿Mandé? ¿Cuál ocurrió primero? ¿Te acuerdas? ¿Cómo cuál? ¿Cuál salió primero? ¿Cuál caja? La mía. La tuya, ¿verdad? Sí. Claro. Sí. Pues ya sí. Diles. Sí, pues realmente la idea de la caja de Watchmen en realidad fue inspirada, ¿no? Por la caja que hicimos de Lazarus, ¿no? El destino quiso que así fuera. No vamos a decir más. Así es. Te faltó algo importante. ¿A cuánto la caja? Sale. ¿A cuánto la caja? ¿A cuánto la caja? No, creo que no va a decir Logan. Está bien. Green Rebel Jr. Es que no te entendí bien, Tevin. Dice, es ¿a que... cuánto la caja, Jesús? Es que... Ah, ya, 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 ¿a cuánto la caja? Ya. La caja está en 450. Con toda la historia completa, más un número cero adicional, que ya no consigues de otra forma, más que con la caja. Green Driver Jr., llegando, y santísimas frases descontextualizadas. Pero ahorita, hoy te la agarras Londra. Y continúa, a ver si no la cago en algo que ya se haya dicho. Conste, ¿no? En eso consiste la fuerza de la fortaleza, en dividir obstáculos y sumar esfuerzos para juntar, para juntos llevar a flote el proyecto integral. Yo creo que nada más lo único de dividir obstáculos más bien es no lo pondría así como dividir, sino más bien es sumar, ¿no? O sea, vemos... Resolver. Resolverlos, ¿no? Entre todos, y luego ya divides las tareas, y entonces ya el esfuerzo ya se ve en conjunto, ¿no? Así es, vámonos. Así es. Punk Sullivan dice, ¿cuándo y dónde empieza la organización de un evento? Bueno, pues desde que decidimos ir, ¿no? Desde que decidimos ir, pues ¿cuánto cuesta? ¿Qué implica ir? Costeamos ahí, si es una nueva plaza, es... nos la jugamos, no nos la jugamos, pues realmente es desde que decidimos ir. En el caso de eventos a los que ya hemos ido, pues finalmente es también cuánto vendimos el año pasado, cuánto tenemos que vender para costear esto, y bueno, la verdad es que nos ponemos metas diarias para poder conseguir el objetivo, y bueno, pues hasta ahorita nos ha funcionado eso. Tenemos un video donde hablamos justamente de todo lo que involucra los eventos y la planeación de los eventos. Así es. Búsquenlo. Manelis Tavira, el estilo de dibujo tan simple de Odio Este Lugar me recuerda el trabajo de Power Paola, una morra ecuatoriana que tiene una novela buenísima llamada Virus Tropical. Sí, pues es que esa simpleza realmente da cátedra de cómo, no es que no nos gusten los dibujos muy elaborados, claro que nos gustan, pero al final, para hacer una gran historia, pues es un ejemplo perfecto de que el dibujo, pues al final, es el que tenía que ser. Uh-huh. Punk Sullivan, reformulando mi pregunta, ¿cuándo empieza y dónde termina la planeación de un evento? Que creo que sí fue
Contesta. Pues cuando empieza, lo que ya contestamos, ¿dónde termina? Bueno, pues cuando cerramos números, cerramos inventarios, pagamos lo que tenemos que pagar de los invitados, de nosotros mismos, y al final ya es, sale, se acabó, vámonos para lo que sigue, pero hasta ahí. Así es. Continúa Punk Sullivan. Hablando de Glees, yo soy fan de su cómic bestial. Ah, ¿ese dónde se consigue? Hay que ver cómo se consigue. De veras, de veras algo que no comentamos, fue, ya se le entregaron los 1,000 libros a Alba Glees. Héctor se aventó una estrategia ahí, para ir. Y bueno, y eso me acordé de eso porque justamente si hubiéramos sabido de este cómic, pues a lo mejor cuando fuiste, a lo mejor le hubieras comprado alguno, ¿no, amigo? Yo me acordé estando ahí y le pregunté si tenía, no sé si ese cómic, pero pues tanto el del Pixelatl, porque en algún momento se llevó el premio Pixelatl, me dijo, sí, ahorita, y la vez que se nos olvidó, ya hasta que iba manejando, me dijo, pero me dijo que va a tener mesa en la Mole de marzo, entonces, pues en marzo ahí la pueden buscar en su mesa, y a nosotros también. Ya regresé, el Teo ya tiene los ojitos pajaritos. El Teo. Sí, ya, después, ahora ya. El buen rostrazo. Jesús en Pualteca dice, la verdad quería participar en el concurso del 2022, pero ya vi que me falta pulir mucho, espérenme para el 2023. Pues es que lo peor que puede pasar es que tengas una novela terminada completa, y después la puedas publicar. Ya publicó LBB, ya publicó Félix, de veras no hablamos de Félix, igual y en otro programa abundamos un poco también para saber bien dónde se consigue, pero pues tú participa y finalmente la evolución de tu trabajo pues también es esto. Sí, o sea, imagínate que Cold Sinistar, que a Cold Sinistar lo hubiera detenido esto solo porque él hubiera considerado que su dibujo no podía competir, güey. Ahí sí, nada más no. Te la dejamos. Exacto. Sí, digo, nada, reprimiendo lo que dice Logan, haz lo mejor, porque eso, aunque tú pienses que, híjole, va a ser un fracaso o no va a terminar como finalista, el haberlo terminado te va a dar mucha experiencia para el que sigue, ¿no? Entonces, no lo vayas posponiendo hasta el 2023, mejor hazlo, y después con esa obra, si no gana, difúndela, compártela, y esa retroalimentación te va a hacer una mejor obra para el 2023. Entonces, aventúrate, y además, así vas a checar tiempos, o sea, en 2022 aviéntate una obra, ¿no? Y vas a ver qué tan complicado o complejo o fácil es hacerla. Y entonces le vas a sufrir, pero para el 2023 ya vas a saber y vas a poder pulir más tus tiempos y lo vas a disfrutar más. Yo se la pongo más fácil. A ver, güey, Jesús en Pualteca. Imagínate que tomamos la decisión de que no haya más concurso de pura pinche fortaleza de novela gráfica. Más que el del 2022. O sea, ¿qué tal que decimos ya, güey, ya? Mejor nos ponemos a hacer nuestros proyectos. O sea, 2022 ya quedamos que si va, tiene que ir, y ya la gente, la banda ya está anunciada, ya sabe, los que nos siguen aquí en el canal ya saben que el concurso va. Pero ¿qué pasa si en el 2023 decimos, mejor ese esfuerzo y esos recursos se los invertimos a otro proyecto de otra forma y damos por cerrado el concurso de novela gráfica? No sé. No mames, o sea, te vas a quedar sin concurso. Digo, hay otros, ¿no? Pero pues yo digo que no te esperes, porque todo puede pasar, ¿no? Todo puede pasar. Ahí se los dejo a los que están dudosos.
Punk Sullivan dice, yo los conseguí directamente con ella. Así es, ella tiene una tienda en Etsy, me parece. Dale. Jesús Sempoalteca, justamente es mi evolución desde 2018, pero digo, no, no solo en dibujo, en muchas cosas me falta, pero ya sabrán de mí en cualquier caso. Muy bien, Jesús Sempoalteca. Dale, dale. Esperamos, esperamos. El ataúd dice, si uno publica cómics para políticos en las campañas, ¿cuánto y más se deben aventar a publicar lo propio? Lo que sí vale la pena. Exacto. Y aparte, exacto. Esos cómics se pagan chidos, los de las campañas. Sí. Ahí listo. Está. Ahí están todos los mensajes. Así es. Hay otro por ahí. Oh. Estamos peleándonos en ponerlo. Jesús Sempoalteca dice, pues espero que no lo acaben pronto. Gracias por sus consejos y palabras. Gracias a ti y esperamos ver tu trabajo en el concurso del siguiente año. Así es, total, total, total. Y por cierto, hay una sorpresa que solo la van a tener quienes se queden hasta el encor final. Hasta después del gallo. Así es. El ataúd. No recuerdo qué cartelista dijo esto de cada cosa que se publica sin criterio ni vergüenza. El papel no tiene la culpa de que en él se imprima tanta mierda. Ahí se los dejo. Ajá, está, okay. Anda filosófico, nuestro buen ataúd. Pues ahora sí que en ti está, ¿qué quieres imprimir, no? ¿Un buen mensaje o un mal mensaje, no? O no imprimir, como. O no imprimir, ¿no? Y ahí se imprimen otras cosas que no. O no imprimir y quejarte de que no te gusta algo de alguien que sí imprimió. Ándale. Justo. Listo. Pues ya está, amigos. ¿Qué onda? ¿Qué conclusión tenemos del stream del día de hoy? No, bueno, pues al final, nos guste o no, las ventas mueven el mundo, ¿no? Y bueno, pues de repente hay mercadotecnia engañosa y de repente hay consumidores que no saben comprar bien y caen engañados por X o Y mercadotecnia. Y bueno, pues me parece que el fondo de todo esto es nosotros sin mercadotecnia, con el boca en boca y el uno por uno implementando el testigo de Jehovásazo, pues vamos poco a poco avanzando y pues es lo que finalmente todos los lectores solidarios que están apoyando el proyecto, que apoyaron Fuego Lento y que van a nuestro stand a comprar algunos libros o que compran alguno digital o en línea, bueno, pues finalmente eso, pues al final es parte de nuestra pinche fortaleza, ¿no? Así es. Al final son cosas que tenemos que hacer porque nadie más las va a hacer por nosotros. Y qué mejor si lo hacemos de la mejor manera, ¿no? Sí, la experiencia es muy importante y pues el camino que se siga, que cada quien siga, es válido, ¿no? Nosotros nada más recalcar que este es un camino que nos ha funcionado, ¿no? Y pues ahí vamos a seguir creciendo poco a poco. Así es, y bueno, pues vamos por los 180 mil pesos. Que ese artbook no se va a pagar solo. Sí, porque mira, conclusiones, no dejen que a Loga se le suba el espíritu navideño. Sí, no. Así okay. Es. Pues vámonos, amigos, tenemos dos sorpresas, dos cosas que decirles más después del gallo. Quédense hasta el final, ¿no, amigos? Así es. Pues nosotros somos pura pinche Fortaleza Comics. Y no estamos aquí de visita, gracias a todos los...
pura pinche Fortaleza Comics. No estamos aquí de visita. Ahí está. Ya que se fueron todos, ya podemos decirles ahora sí otras cosas. Las escrituras de la casa, Logan. Ah, no, ¿verdad? No es una. No hay necesidad todavía. Bueno, lo primero es un anuncio, ¿no, amigo? De los siguientes dos streaming. ¿Qué va a pasar los siguientes dos lunes? Bueno, pues, debido a las fiestas decembrinas y a que pues generalmente en estas fechas mucha gente sale, mucha gente está enfocada justo en su tema familiar, pues nos vamos a tomar unas vacaciones de 2 semanas, los 2 lunes que vienen no va a haber en vivo, sí vamos a tener en ese inter algunos en vivo, sobre todo de la campaña, y bueno, si en algún momento se acumulan los libros que ofrecimos, pues ya en algún streaming haremos la rifa, eso no hay mayor problema, pero sí, el lunes que viene y el siguiente no va a haber streaming, pero regresamos con todo el 4 de enero. Pues ya. Ay. En Bolívar, ¿no, amigos? Sí, ya, te habías trabado. Perdón. Y bueno, ¿qué onda para la banda que se esperó hasta el final? ¿Qué tenemos para ellos? Para la banda que se esperó hasta el final, les tenemos la novela, la primera novela gráfica de el buen Héctor Santarriaga, gratis. Denle al link. Y bueno, pues, Es otra de las formas tangibles de decirles gracias por seguirnos apoyando, porque todo este año estuvieron aquí con nosotros, y bueno, pues un pequeño regalo navideño que nos ayudaría mucho que cuando lo lean y eso, pues vayan a calificarlo chingón, ¿no? Porque eso al final, pues nos da mejor visibilidad en la tienda de Amazon, y bueno, pues pues explícales, amigo, cómo es comprar. Ok, aquí en el link, les pusimos el link en la descripción del video, solo va a estar un ratito más ahorita la promoción, entonces aprovechen en el link de la descripción de este video, o si tipean esto que dice aquí, https, my book, hermanos, ebook, Spanish, va a abrir esta página de Amazon. Y aquí tienen que darle clic en, no en leer gratis, donde dice Kindle Unlimited. Que bueno, si ya lo tienen, pues pueden leerlo gratis y también nos ayuda un montón. Pero si le dan clic en comprar, en un clic, ahorita la promoción está en 0 pesos. Entonces, lo estarán comprando en 0 pesos y bueno, a partir de ahí podrán descargarlo en alguna... pues para leerlo en ya sea en su pantalla de su computadora o en la aplicación de Kindle del teléfono, del iPad, de alguno de los celulares, ¿no? Entonces, esta opción, ustedes descarguenlo ahorita y lo pueden leer cuando ustedes quieran. Pero para aprovechar la promoción, ahorita vayan en este momento, si no, se les va, ¿no? Entonces ahí está el regalito de fin de año. Así es, y bueno, pues muchas gracias, nos vemos en un par de semanas, y pues traemos un chingo de cosas el otro año, y con todo esto con todo este apoyo que ustedes nos dan, pues seguramente muchas de esas cosas que tenemos planeadas,
pues van a suceder. Así sí. Es. Pues vamos con los últimos comentarios que entraron por aquí. Hasta que cante el gallo. El galo. Hasta que cante el galo. Su carita de medianoche, dice Rogelio. Eso. Felices fiestas para todos. Que nos vaya bien chingón. Vámonos a leer, hermanos. Eso. Órale, nos dices qué te parece, Green Driver Jr. Aguante, crear mi cuenta Amazon. Ándale, córrele. Corre. Eso. Chínguele. Ah, perdón. Es gallo francés. Ah, cabrón, ah. Es gallo francés. Eso, un abrazo para todos. Un abrazo a todos. Felices fiestas. Y que nos vaya bien chingón. Y nosotros somos pura pinche Fortaleza Comics. Y no estamos aquí de visita. Vámonos. Pura pinche Fortaleza Comics. No estamos aquí de visita.